with crooked assumptions

我们的胜利！谢谢了，兄弟姐妹们，你们健身了吗？行动，行动，行动！中国，你完了！Take <it> down C C P。 For the games you want to play, bring it on and I will fight to the end. Just watch and see. It's all started, everything's begun, and you are over. Cause we're taking down the CCP.

我们的恐惧是我们的武器，我们的胜利。谢谢啦，兄弟姐妹们，你们健身了吗？行动，行动，行动！中共，你完了！ The games you want to play. Bring it on and I will fight to the end, just watch and see. It's all started, everything's begun, and you are over. Cause we're taking down the CCP.

CCP. Spread the word of the Hong Kong. We will fight till they're all gone. We rejoice when there's no more. Let's take down the CCP. They have all that for too long. We will end what they do wrong. Spread the word of the Hong Kong. Let's take down the CCP. The world is a little longer, and you will surrender. A little longer. Tenemos Mick. Sí, tenemos Mick y ya nos escucharon cantando. A que no saben a quién tengo sentado. A nada más que a centímetros de distancia acá en la mesa, muchachos. Let's the let's play a little longer. Se pone el chat. Baiteamos, estamos baiteando igual, eh. Estamos baiteando, o sea. No mostramos nada. No mostramos nada todavía. Vino, no vino, está acá con nosotros. ¿Qué onda? A ¿Eh? ver, a ver, ver. a ver. Un ponchazo rápido. Oh. ¡Cámara! ¡Apa! Oh. Prometimos y... Bájame, bájame la música. Bájame cumplimos. La música. Estamos con público hoy. Tata, querido, antes que nada, para mí te quiero agradecer en nombre mío y en, en nombre de todos los pibes que nos siguen, que no nos miran todos los martes y jueves, que nos siguen en Twitter ya desde hace años, militando eh, a mi ley ya desde 2018, desde inclusive antes que el tipo decidiera hacer política eh, y yo creo que vos, para nosotros sos Messi, para nosotros sos un escritor, un periodista, excelsos realmente. Eh, y creo que gran parte de lo que se logró el domingo es gracias a vos. Porque nosotros, eh, ya me da vergüenza decir los pibes, tengo 31 años, pero por ahí los chicos de mi edad, más chicos inclusive, nos nutrimos mucho cada vez que vos vas a la televisión y, y contás en verdad cómo fueron las cosas y cómo nos desaznás muchas veces eh, con respecto digamos, a todo lo que nos enseñaron en, en las escuelas durante todas nuestras vidas y, y con todo lo que escuchamos siempre. Entonces, para mí eh, es realmente el mayor de los honores que puedo sentir. Eh, hacia una persona que vos vengas acá y estés acá con nosotros, así que gracias y pido un nuevo fuerte aplauso para el Tata Joff. Bueno, Dan querido, muchas gracias por la invitación, a ustedes también, que son los John Doe, uf, no ¿sabes cómo, cómo corre tu nombre por tanto. <laughs> Eh, Me da miedo eso para mí, para iglesia, para mí es, es un gran gusto estar con ustedes y un honor después les voy a explicar por qué el honor vi eh, por Twitter que, que esperaban que trajera alguna sorpresa Dan, te voy a dar una primera sorpresa hermano te voy a hacer una transferencia generacional esta cajita Uy, Dios, me vuelvo loco, ¿eh? <laughs> ya, me, ya, ya estoy con piel de gallina. Quizás no es la masa ubicada. Es, una, es un regalo que me hicieron. Y estoy ordenando biblioteca. dije, esto se lo voy a llevar a Dan. Adentro de, de esta cajita tenés un pedacito del muro de Berlín. Uf. Tenés un terrón de azúcar alemán de la Alemania Oriental y una hojita de, de, de la Alemania Oriental. Dan, esto es tuyo. No, me lo regaló, me lo regaló un, un viejo dirigente montonero que habla en este libro, por eso te lo traje para vos, para que sepas después quién es. Se llamaba Luis Labraña. Sí. ¿Entendés? Eso es tuyo. Hay una pedrita Muro de Berlín, para vos, Dan. Porque, porque eh, yo ya lo viví. Fue en el 89, calculo que a lo mejor prácticamente ni había nacido. No. Y, y qué mejor que transferir. No, no te quiero interrumpir, no, no, no. Transferir cosas y, y al mismo tiempo transferir a través de estas conversaciones situaciones que uno ha vivido. Te traje también Fue Cuba. Y después te explico por qué escribí Fue Cuba y cómo lo, lo escribí. A Usted ya lo tiene. Y, y vos, querido, vos tienes un libro para que puedas este, sortear o. Con, para, para los chicos que están detrás de, de cámara. Este se va, viendo. este lo vamos a sortear. Es un regalo del Tata para la audiencia, para todos los gordos que están atrás. 1982, 1982. los documentos secretos de la guerra de Malvinas, Falklands y el derrumbe del proceso. Y el que está en la foto de contratapa soy yo. ¿Eh? Nada, Esta fue no. una nota de gente del año 83. No tengo palabras, Tata, no, para favor. expresar mi agradecimiento. No, por favor, por favor. Bueno, no bueno. tengo palabras, sinceramente. Estoy dispuesto a responder lo que ustedes quieran y tus invitados en la cámara quieran. Tienen que <laughs> Eso, llegar un mensaje y yo contesto Perfecto. Eso, bueno, ahí, bueno, ya pone... Che, muchachos, Beto, ¿me podés alcanzar el iPad? Oh, no, Gordi, no, no, ahí está, ahí está dice Belén. está que, que no. De los nervios ya no nos olvidamos de traer el iPad nosotros... Para tener él, el chat a mano. Él mira el chat allá. Igual tranquilo muchachos que tenemos dos horas por delante. Este, esta va a ser una charla amena. Por, por el aura que transmite el Tata, yo diría que casi entre amigos, a pesar de ser la segunda vez que lo Som veo. Somos argentinos, tenemos que aprender a hablar entre argentinos. Nos ha faltado durante muchos años este diálogo, este poder contarte cosas que viví para que no se vuelvan a repetir. Vamos a hablar entre argentinos. Absolutamente. ¿okay? Como Absolutamente. Debe ser. Como debe ser. Y bueno, si querés empezamos charlando entonces eh, por el tema más coyuntural, digamos, el, lo, lo más actual que estamos viviendo eh, en, en la Argentina, que es este episodio que yo creo que... De, después te voy a preguntar igual más por parrovichini no sé qué opinión tenés, no sé si lo conoces. Sí, sí, sé quién era. El hombre gris. El hombre, el hombre gris... Se está hablando mucho de eso. Hay varias. Nosotros igual ya venimos tirando mucha mística con eso. Casi te diría que lo hicimos medio en joda al principio y después terminó quedando y nos ah, la, la terminamos creyendo. ¿Ustedes ¿Usted dijeron que, usted dijero que yo traía la virome de Palavicini Ensangrentada. Carolina Car Car me, Car <laughs> me cuenta todo. <laughs> lo que pasa está es que eh, se sabe, hay un gran mito alrededor tuyo, Tata. A ver. Este, que obviamente vos tenés todo y sabés todo de todo lo que ha pasado en la historia argentina y no solo es de los pibes o sea mi viejo eh, fue un dirigente peronista fue un dirigente sindical estuvo en el primer gobierno de Menem y en el gabinete de Herman González y, y cómo era el apellido de tu viejo? no te lo puedo no, no lo quieres ah, bueno, después te lo digo porque Herman era un gran amigo mío un tipo bárbaro y yo lo que siempre le gustaba, tuvo... le gustaba Escuchar es y cantar boleros, cantaba boleros, Herman González, un gran bueno, bolerista. Y yo lo que siempre te quise agradecer eh, es cómo defendiste siempre ese gobierno, mm. el de Menem, ante tanta bastardeada y tanta persecuta que tuvo después de 1999. Es, es como, lo siento, como una reivindicación y, y que ahora llegues a los pibes y hagan bromas de todo lo que sabés y lo que tenés y, y a, para mí es este momento es un honor, sí. es un honor porque pues, la verdad es fuiste uno de los primeros defensores del menemismo. Sí. No me ofendo que me, que me tomen el pelo, me hace gracia. ¿eh? Eh, los piden lo hacen como Desde de de muy, de muy joven soy muy jodón, sí. así que ningún problema. Pero hijo? yo que vine acá sí. también, para verlos a ustedes, porque ustedes tienen un gran valor por lo que han hecho en la campaña electoral. Yo sé lo que es una campaña electoral. La primera que hice fue en el año 73, acompañando a Balbín y a De la Rúa. Fue una campaña muy respetuosa, porque la, la disputa era con Juan Domingo Perón. Dificilísimo. Y, y, y Balvin y Perón ya habían acentuado una relación. Entonces no era cuestión de, de, de tirarse cosas. Eh, en un momento, una vez, Balbín dijo: Si hubo fusilamientos, no me acuerdo que me hayan detenido. Porque hubo fusilamientos en el 56 en la Argentina, con la Revolución Libertadora. Y Balbín fue preso en el año 50. Y él se olvidó. Había. Eh, había que darse la mano y empezar de nuevo. Eran los dos líderes, los dos grandes líderes de la Argentina. Y lo pudieron hacer, lo pudieron hacer. Después si querés te cuento intimidad de, de cómo se llegó. Y... Es más, hay un hay un libro mío donde están las cartas, porque después te voy a mostrar algo que te va a impactar hermano vos que fuiste hijo de un gran justicialista. Ya está. Bueno, pero vine a decirles otra cosa. Sí. Hay un gran ataque contra Javier Miley en la actualidad. Entonces salen todos los copitos de Cristina y de, y de algunos personajes de, de izquierda, de ultraizquierda, progres, que toman este el poder con la mano izquierda como un violín y lo tocan con la derecha, se surten los bolsillos, no hacen un carajo, viven de nosotros. Y están atacándolo a mi ley y están además aventurando desastres para pocos meses más. Son amenazas. Pero vengo a decir lo siguiente, yo tengo 76 años y ustedes todavía están muy jóvenes y en algún momento no digo ustedes, pero toda la gente que está detrás de cámara, muchachos salgan a la calle a defender al gobierno no salgan a la calle como hicieron la JP la tendencia, los montoneros salgan a la calle a aplaudir cuando se encuentren con algún inconveniente ¿sabes por qué hermano? porque lo va a necesitar el presidente no se queden en las casas va a haber momentos de grandes decisiones y ustedes tienen que estar al lado de él, porque ustedes forman el ejército de él. Ustedes son el 30, 30 y pico por ciento del padrón electoral, y yo te diría que prácticamente todos ustedes votaban por él. No lo abandonen, por favor. El aviso del taximetreo del otro día venía de una de un almuerzo con con un hijo de un revolucionario del 55. Nos estábamos conociendo. Me encontré de casualidad con el tachero que me llevaba a casa. Y dije, ¿cómo anda, jefe? ¿Cómo, ¿Cómo está la ciudad? Bien, pero vengo, vengo triste. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Daniel? Después supe que era Daniel. Se vio una mujer, me preguntó por quién iba a votar. Yo dije que iba a votar por mi ley y me entró a insultar. Insultar muy mal, tata, me dijo. Entonces vi que había un policía, paré al lado del policía. señor, ¿me puede ayudar a bajar esta señora no quiero seguir más con ella. Y el policía le guiñó el ojo y le dijo, antes que tiene que pagarle, ¿no? Antes le va a pagar, señor, porque si no tenemos que ir a la comisaría claro. a solucionar este inconveniente. Pago y se bajó. Y entonces el tipo siguió amargado. Y yo le dije, Daniel, le vas a hacer un mensaje a mi ley, por favor. Y ahí salió el visita este, que está absolutamente improvisado. Se viralizó un montón. Y después este muchacho... Este, me habló, yo lo, lo llamé porque le dijo adiós papá, te quiero mucho y esa cosa que es el, el lenguaje popular que es claro. el que a mí me gusta el lenguaje popular entonces, ustedes ustedes van a hacer una reserva muy importante, quizás no sean ministros hoy pero van a ser una guardia una guardia pretoriana no estamos instando a la gente a salir a la calle, a romper cabezas. Ustedes tienen que ser los que lo van a custodiar, porque son el pueblo, ustedes son pueblo. Y ustedes en algún momento tienen que movilizarse. Y vos sabés bien lo que es la movilización. La movilización de, de abril de la Plaza del Sí, por ejemplo, de Menem. Menem necesitaba un, una inyección de optimismo. Y la Plaza de sí, que se la armó en cierta manera Bernardo Neustadt, llenó la Plaza de Mayo. Y van a haber muchas decisiones donde el presidente Milén va a necesitar el, el respaldo de usted, la, voz, la ¿En, voz. ¿En qué contexto sucedió el hecho que estaba mencionando, Tata? ¿Cuándo? El de la Plaza de del sí. Del sí, la Plaza de Sí se dio en el año eh, 90, si no me equivoco. Sí. Le, le entró a convocar este, Bernardo Neustadt porque había, se venían las reformas y había algún tipo de rechazo. Y, la, y, la, y la, la, se hizo a las seis y media, siete de la tarde. y quiénes salen? ¿Quién iba ahí? ¿Sabéis quiénes iban? Los que salían de los laburos bueno, con el laburo, portafolio. Claro, ¿eh? Porque esas decisión los iban a beneficiar a ellos y a los que estaban detrás de ellos. Okay. También tuvo el apoyo de la CGT para muchas cosas. Apoyo de la CGT que debería haber ahora, porque por ahora hay silencio. Es el mismo silencio que ellos guardaron durante años y años, mientras Cristina Quínez se cagaba olímpicamente en Juan Domingo Perón, cuando respondió a Cafiero, nada menos que a Cafiero, para ese viejo de mierda ni un peso. Habían ido unos muchachos a pedirle una plata para el monumento. Lo sacaban a pasear cada vez que tenían una elección. Nada más que Nada, para eso. Es Su foto la ponen. Eh, y es más, nunca la ponen a Isabel, pero la ponen a Evita. Nunca hablaron de Perón, Cristina, nunca lo No, nunca habló. Nunca lo mencionó. No, lo quieren, no, lo no lo quieren. No lo quieren. Entonces, eh, los muchachos de la CGT deberían tener algún tipo de, de reparo, de, de respeto, porque hay un presidente electo que por cinco puntos, cinco, no tuvo. El puntaje que tuvo Juan Domingo Perón el domingo 23 de septiembre del 73. ¿Entendés? Sí. La superó a Cristina. ¿Ustedes sí, sí, sí. saben? Más... ¿Hay noción de lo, de lo que pasó acá? Sí, sí, ¿Hay noción de lo que rico. este país eh, votó? No soporta más, la gente no soporta más. Hay que caminar la calle, escucharla. Yo me mezclo con todo el mundo, yo hablo con todo el mundo como debe ser. No soportan más. Por eso eligieron a mi ley. Me van a decir, sí, es el voto protesta, lo que quieras, hermano, pero vos lo votaste. ¿Y contra quién protestas? Está protestando contra este gobierno. El de Fernández que se va, de que va a visitar la semana que viene a su santidad. El mismo que... Antes de irse. El sí. mismo que acariciaba a los cronistas villeros hasta hace 15 días. Vamos a hacer. Mi ley está actuando con grandeza. Las cosas que ha dicho un sector de la iglesia contra mi ley. Disculpen, pero lo tengo que contar. Si no. Si no Adelante, si, por favor. Si yo me callo la boca, no, no, es... soy un falso. Por favor. Este, se cayó la boca. Y el Papa incentivó, ¿eh? Pero ya está. Ya está. Ya, pa ya pasó el tiempo. Eh, vienen nuevos tiempos. Quizás. El gabinete que va a asumir no es el que se esperaba por ustedes, los muchachos que estuvieron todo este tiempo al lado de mi ley, pero es lo que él eligió, lo que él cree. Entonces va a decir, esto es falso, entonces nos mintió. Muchachos, hubo un presidente que era muy inteligente, no tenía el poder, no tenía el poder de, de Milei, se llamaba Arturo Frondizi. Se pasó parte de su campaña electoral con un libro que se llamaba Política y Petróleo. Llegó al poder, lo tiró por la ventana, porque hizo todo lo contrario. ¿no? Después de él, vino Guido, porque hubo un golpe. Claro. Después vinieron los radicales. Toda la, la posición sobre el petróleo y la política que los radicales llevaron en la campaña la cumplieron. Las exportaciones argentinas se fueron al bombo. No era realista. La producción de petróleo, teníamos el autoabastecimiento con Frondizi. ¡Chao! ¿Eh? Y no tenían por lo pronto eh, la cantidad de votos de Frondizi. Tenían el 25%. Claro, estaba proscrito el periodismo, y había voto blanco, ¿no? Y qué fórmula. La fórmula era Solano, Lima, Silvestre y esa era la que apoyaba Perón en el 63. Entonces, no hay, que, no hay que sorprenderse. Van a haber sorpresas porque esperaba una cosa y salió otra. Y Viley, de a poco, va a ir cumpliendo sus, sus, sus promesas electorales. No es cierto que Menem dijo. Si hubiera contado lo que iba a hacer, no, no me hubieran votado. No es Eso es falso. No es Eso lo dijo el gran Guillermo Vilas en un programa con Bernardo Neustad. Y te voy a explicar por qué no es cierto. Porque hasta ese momento en que yo entré a su habitación, lo tomé de la mano y le dije: tranquilo, Carlos, tengo una empresa que te garantiza a vos la revolución productiva de salariazo. ¿Revolución productiva de salariazo? ¿Quién es, mi hijo? Un gibón. Que vengan ya, me dijo. Te lo voy a imitar un poco. Vengan ya, no, Carlos. Ya no, esto, esto no es su cuartel de bomberos. Me dijo, ¡jamón! Sí, doctor. ¿Dónde estamos? Mañana, en La Rioja. Van a tener que viajar a La Rioja, Carlos. Y nos fuimos a La Rioja en el avión de la empresa, con Carlito García Martínez. Y te voy a decir otra más. Sí. Algo que, que mi ley no tiene problema. Pero cuando iba a empezar la reunión, yo le pedí a Rapanelli, discúlpeme, Rapanelli, Deme un minuto con el, con el presidente. Entonces me, me acerqué y le dije, Carlos, ni vos ni yo sabemos nada de economía. Permitime que entre el negro Herman González. ¿Se podrá? Carlos, vos sos el dueño de casa. Vos invitás y recibís con quien se te da la gana. Sí, por favor. Abrí la puerta. Y ahí estaban formando un gabinete. Le dije, negro, vení. Ahí entró el negro ahí atrás quisieron ponerse, entrar dos tipos más y, y de atrás Meren gritó, cierren la puerta carajo, dijo. Pero el negro Herman González, entonces, mientras Rapanelli iba explicando el plan económico que falló, ¿eh? lo miraba al negro, al negro, y el negro iba haciendo así porque iba comp comp iba comprendiendo. Cuando terminó la reunión, después de 45 minutos, estar muy atento, ¿no? era un viernes, y dijo, seguimos el martes en Buenos Aires. En principio yo estoy de acuerdo con esto. Ahora, me gustaría que antes de la próxima reunión lo converse con Álvaro Azogaray. Así evitamos peleas. Y yo lo miré y dije, no puedo decirlo en público esto, ¿no? ¿Me estás hablando con Azogaray y yo no lo sé. Bueno, por algo era el presidente. Claro. Y por algo, mi ley es el presidente, o vuelve que sacó la lotería. Llega el presidente y toma las decisiones que a él le, le cree, cree, que son las indicadas para por lo menos el primer momento, no digo primer tiempo, el momento del golpe <laughs> de, Importante. De, de, del gobierno. Y después ya verá. Ahora, Tata, eh, te hago una pregunta aprovechando que nombraste. Eh, el primer tiempo, se está hablando sobre todo de los sectores opositores ahora, vamos a decir opositores a mi ley, de un posible segundo tiempo. Estamos hablando de del expresidente Mauricio Macri, ¿no? ¿Cómo ves esa frase? Eh, ¿Te parece que, que puede ser cierta? ¿Puede llegar a haber un intento de segundo tiempo? Quizás? No, Dan, eh, querido... Eh. Macri no puede venir después de, de Milei, no le da la constitución. Y yo están tratando de crear una fisura Exactamente. en la fórmula. Exactamente. ¿Eh? A eso iba. Sí. ¿Cómo y la ves ahí? No, yo la conozco mucho a Vicky. Vicky ha estado en mi casa y yo se lo agradezco. Eh, me ayudó, ella me presentó un libro mío en la Feria del Libro en su momento, y yo se lo agradezco. Eh, va a estar en el parlamento, va a ser la vicepresidenta. No crean lo de Alejandro González, no lo crean. ¿Sabéis quién fue Alejandro González? El candidato a vicepresidente de Frondizi. Duró lo que un pedo. Claro. Pero no, no es así. Vamos a hablar en un, en un lenguaje que todos entendamos. No, no. El segundo tiempo debe ser un segundo tiempo para Macri, porque él va a estar presente y tiene que estarlo. Tiene que estar. ¿De qué manera? Porque es un aliado político. Okay. ¿O vos crees que Perón, cuando llega a la victoria, estaba rodeado de gente que eran aliados, grandes aliados? Solo Lima era conservador popular. Eduardo Paz, eh, tucumano también. Johnson Rawson Paz, que es el fundador de la Hora del Pueblo, había sido comando civil en el 55. Y estaba al lado de Perón, está en las fotos, no, no miento. Y, y más que es un, un aliado, como buen aliado, por ahí pone a alguien de su entorno Eso en el gabinete, confiace, sí. como lo pone Schiaretti desde Córdoba, sí, creo que pone dos funcionarios. Pero el país se, se hace así, y además, acá hay algo que que hay que tener en cuenta, las mayorías legislativas hay que lograrlas a través de acuerdos, alianzas, conversaciones. Son y se, se va formando un, 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 un frente legislativo. Quizás no sé quién va a ser el, el presidente de la Cámara de Diputados. Por ahí es el es este hombre que fue ministro de Seguridad de Patricia Bullitz en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién te dice? También suena eh, otra gente, pero esperemos. Paciencia, es, digamos. Acá es lo que hay que ver quién va a ser el vicepresidente provisional del Senado. ¿Por qué te lo digo? Porque el 13 de julio del 73, la gente, el 1, el Perón, lo rajó a Cámpora. Sí. El 2 era. Vicente sorolla Lima, que es el que precipita la crisis, porque primero renuncia a él. Renuncia a él y Campo la queda mirando, presenta la renuncia. Pero queda el vicepresidente a quien no se quería, que era Díaz Ortiz. Lo mandan a una misión al África. Y entonces el, el, el presidente que va a asumir es Lastiri, Raúl, Lastiri, claro. Claro, sí, Raúl sí. Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, es importante, por cualquier cosa, saber quién es. El kirchnerismo quiere tener ese cargo. Entonces, mi idea, la digo acá, en medio, entre ustedes, es que ese gran frente electoral y político que se va creando alrededor de mi ley pueda poner al vicepresidente provisional del Senado. Nada más que eso. Te preguntan, Tata, acá en el chat. Eh... ¿Quién es el peor enemigo del presidente electo Javier Milei hoy? El fracaso, porque todo representa el fracaso y él no dice el fracaso. Bueno. Todo lo que insta por el fracaso, que es apoderarse de áreas, no abandonar áreas para seguir cobrando. <laughs> y, 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 y eso son. <laughs> Tenés que desarrollar esta. No, es una frase que se dice en Twitter este cuando, cuando, cuando alguien la rompe una frase que ya creo que diste en la tecla con la respuesta claro. ese fracaso venimos de un gran de un gran fracaso de varios fracasos eh. Sí, grandes de, de, de muchos fracasos si querés los, los hablamos pero eh, ya no se no se aguanta no se aguanta el fracaso ¿qué pensás que, que le dio la victoria a mi ley? ¿Cuáles fueron los factores determinantes para la victoria de Mireille? El gran cambio: el gran cambio que él se dedicó a, a hablar durante cada discurso electoral, su enorme pasión, su juventud, y muchachos, ustedes, ¿eh? porque todos ustedes movilizaron toda esa masa de gente. Me pones piel, de gasina, sí, El, el, pibe, el pibe que vino a dejarme acá, dice que me metió a mí en este balurdo. Claro. Estoy muy contento de estar en este balurdo, pero ese que me mete. Ustedes son los que, los que han hecho ese, ese enorme movimiento, que además lo hacían con enorme pasión y sin guita. Cuando vos veías los actos del señor Massa, estaba lleno de estas, te parecía que estabas en Hollywood. Sí, 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 sí. sí eran todos estos, tipos de base colectivo. Yo los conozco bien, los conozco bien. Porque lo viví. ¿Cómo lo viví? Yo lo viví en la interna del 88, donde Menem con Eduardo Dualde enfrentaron a toda la estructura del peronismo. Toda. Todos los gobernadores, excepto uno que era Ricardo del Val, se opusieron a Menem. ¿Y quién, quién estaba con Menem? La gente. Es lo que pasa con Milei. La gente pasa? estaba con Milei. Eh, ¿Te parece lo que mismo? podés hacer la analogía? La interna Cafiero Menem, Milei masa No sé, porque Menem. bueno no. eh, digo como fenómeno de masas o no, electoralmente. Ahí, por, por... No hay fenómeno de masa, porque Cafiero también movilizaba mucho más que, que masa. Ah, sí, sí, ¿no? Cafiero era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, una vez bajé en Rosario, en el avioncito en que volábamos, y el gobernador lo había declarado persona, no grata, porque era opositor, <laughs> claro. y era peronista. Pero la gente estaba en el aeropuerto. Y me acuerdo de escenas que para mí son inolvidables. En Santiago Lestero. Y con él al lado, y yo le tenía el, el, el ponchito, porque él tenía un ponchito de Vicuña. Y tenía miedo que se lo manoteara, Entonces lo agarraba yo y lo íbamos empujando como el otro día en Córdoba lo iban este, ayudando a caminar hacia, hacia adelante, hacia Omilei. Fue lo mismo. Lo vimos en, en Santiago, Tucumán, bueno, todo, todo eso. eso. Lo que pasa es que acá hay, acá hay dos ponencias que son muy enfrentadas. Bueno, Cafiero era socialdemócrata. Me encantó. Cercano, me encantó la cercano a Alfonsín. Pero eso me hace acordar a los primeros días de mayo. Porque yo, más allá de la sensibilidad que uno puede tener para caminar a la calle y ver a la gente, un día Ramos entró, Ramos era el director de ámbito financiero y me dice: Tata, eh, Rusel, Ruseló que era un intendente, me ha pedido si, si usted puede mandar a alguien a la caravana, a cubrir esta caravana. Yo era el jefe de política, claro. podría haber dicho: Va vos, yo doy. <risa> <risa> yo, voy, yo. Voy. Y, y fui yo, le dije. Sí. Fui yo porque noté que le faltaba mucho color a la sección. Hice una nota de dos páginas. Impresionante. Para que no tuvieran miedo a Menem. Así de simple. Bueno, entonces Menem me llamó, este, me invitó a la cancha de fútbol, era la, la, la tribuna oficial de arriba, yo soy de boca, pero vamos, vamos para allá. Ese día jugaba Canilla, después me entero porque eh, veo el partido, de nuevo ese partido está, era muy pibe Canilla. Y después me llevan a comer. Menem no viene a la comida. Pero yo estoy comiendo con toda la, la rufla. Decían la rufla, no es una palabra mía, la decía Mario Cámpora, un, un diplomático. Esta rufla de Méndez. Bueno, Los quilomberos de Menem No, era otra cosa. Era, era la ¿Pariente de son, Héctor? Sobrino, es el ah, gran sobrino, mira. sí, sobrino. Una buena persona, Mario. Y eh, entonces, llega un momento que. Es el postre y el, el retrato se vino abajo. Entraba Menem, se vino abajo. ¿Qué es lo que pasa hoy con mi ley? Este, este 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 pequeño video de los chiquitos tirándose por la ventana para saludar al presidente electo es lo mismo que, que yo lo viví. Entonces se pone enfrente. Entonces, este yo era jefe de política, se supone que. Algún, una pequeña Ay, ¿no? autoridad te, te podría tener. Me dice, Tata, ¿qué, qué imagen tenemos es, nosotros? ¿Ustedes? ¿Tienen, así dice, tienen la imagen de una banda de salvajes. Pero, <laughs> pero vos vas a ganar. ¿Cómo? Ahí está. Vos, vos vas a ganar porque vos sos el peronismo en estado puro, en estado químico. Perdón, eh, sí, en estado puro, el estado químico. Si yo fuera a vos, hago la campaña del 46, Carlos. ¿Y cómo fue? Se la conté, los discursos, todo, todo eso. Me dijo, ¿vos me acompañarías? Y ahí me jugué. Sí, yo te voy a acompañar. Y era un drama, porque mi hermano era el jefe de campaña Angelos. <risa> 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 el, el rival político directo. Sí. No, me, me paré recién porque quiero saludar a un riojano que, que nos está viendo que de apellido Casas y que lo, lo quiero mucho. Que es el que me organiza una plataforma. Yo le debo a él la plataforma. Sigamos. Y entonces empecé a hacer campaña con él. Este, pero yo ya había hecho campañas, Ya tenía alguna experiencia, había visto. Había visto la campaña del 62, la del 63, la del 73, en fin. Formé parte de un grupo de jóvenes que ayudaron a hacer una campaña de la Rúa. En fin, ni bueno ni malo, ya, ya, ya sabíamos. Me gusta mucho las multitudes. Para vos que venís de justicianismo, yo nunca fui afiliado a pero que venís, este, yo no me, no me quise perder un 17 de octubre. Así que el 17 de octubre del 63. Cinco días después de Ilia, autorizó un acto, ahí estaba yo, en Plaza 11. Este, eh, perdón, habiendo iniciado vos en el, en el radicalismo, Tata, ¿no es cierto? No, el radicalismo yo me voy a afiliar en el 84. Ah. Octubre del 84. Porque dijo, yo estoy acá de la Rúa, de senador, lo menos que puedo hacer es afiliarme. Claro. Pero, ¿Y antes eh, estabas en otro partido? No, 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 no estuve en ningún otro partido, no, nunca más pertenecí a un partido. Digamos que me voy a, a desafiliar mucho tiempo después, pero yo ya no daba bola, yo ya no, no era militante. Y me desafilié definitivamente por lo menos espiritualmente, cuando le doy la mano a Raúl Afonso y digo, esta mañana Raúl, no, no, seguimos conversando y no volví nunca más. Claro. Era para... <laughs> un abrazo. Sí, sí, era para irse. Eso fue en el comienzo los 83. Todavía no había empezado claro, la y... campaña. No quiero ofender a nadie, pero yo fui su vocero claro. en Washington. Porque había un tipo, había un tema que me pegó fue el tema de los derechos humanos. Claro. Porque el proceso fue una macana para no decir una palabra peor. Sí. Y, y los militares cometieron el grave error de combatir a la subversión de cualquier manera. Cuando había un presidente que años antes les había enseñado que a la, a la subversión se le podía ganar con la ley de la mano. Ese presidente se llamó Alejandro Agustín Lanusse, con los jueces federales de la Cámara Fenal, fe, Penal Federal de la Nación. Algunos murieron, otros fueron al exilio, otro está preso por ahí todavía. Y entonces, cuando ellos llegaron en 76, no existió cámara. Había mucho odio en el aire. Pero fue una gran macana, un grave error. Pasemos de largo. Pasemos de largo, te voy a decir a vos, porque yo indulté. Yo estaba al lado del presidente Menem. Menem no dejó rienda suelta libre de que si queríamos renunciar podíamos hacerlo si no estábamos de acuerdo con lo que él estaba propugnando y yo me quedé al lado de él cuando vos asumís un compromiso de esos no podés retroceder qué corno me importa lo que diga Kinner eh, Horacio Berbicki, la gorda Carlotto, no me importa nada yo indulté Ahora no puedo volver de nuevo, para adelante, para atrás. Eso es que lo hagan los acomodaticios, que van a haber muchos en el gobierno de Miley. Los que están siempre ¿eh? en el poder, se acomodan. No, a los dos años lo rajan, yo nunca estuve de acuerdo con Miley, sí, hermano, pero vos firmaste ahí. ¿Eh? Y, 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 y en un momento determinado estaba en Clarín y me pude ir, ir a vivir a Washington, ya está. No fue exilio, nadie me persiguió, no fue exilio. Me salió un trabajo y me fui corriendo, de rodillas. Tata, acá te preguntan en el chat, eh, si, la pregunta es, si mataron un juez que los había juzgado a ellos, digamos, eh, previo al 76, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando de Quiroga. De Quiroga, exactamente. Eh, la pregunta acá de la gente es, ¿cómo después... Los, los demás jueces se iban a animar a, a dictar sentencia. Por eso mismo, frente a lo que había pasado, sí. este, no querían volver a integrar una Cámara Federal Penal. Pero no solamente por lo que por, por lo que lo pudiera este, matar. No, 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 no. Acá lo que ocurre es que el 25 de mayo del 73 a los jueces, los milicos los dejaron, les soltaron la mano. ¿eh? Hubo un Galtieri que en Rawson dijo lo que firmo con la mano no lo borro con el codo. Sí, vos lo borraste, no Manuel, porque codo. vos te borraste. Y lo dejaron a los jueces sueltitos. Yo conozco eso. El libro, el libro este que te dejo, que es volver a matar, es mi homenaje a, a los jueces. Lo hice con los archivos de la Cámara Federal Penal de la Nación. Hay casos. Acá hay parte de mi familia metida de acá adentro. Parte de mi familia estuvo montonero, no te equivoques, hermano. Y acá hay un largo reportaje a Labrania. La lo enchufé. Sí. Yo le di electricidad a través de este libro. Después ya. Empieza a saltar por, por, por los programas y todas esas cosas. Anda, anda mucho últimamente. Ah, no sí. todavía no te lo di porque no te lo firmé. Yo te lo voy a firmar. Anda todavía. Anda, anda, anda. Sí, por ahí está escondido, por ahí no lo veo. ¿Quién no, es Labraña, Tata? Para los que nos están escuchando por ahí del otro lado, los más pibes. Luis Labraña va a ser un muchacho que en los 70 va a pertenecer a la FAP. Va... A ser compañero de Ruiz Frondizi, un sobrino Arturo Frondizi en la FAP. Después se va a plegar a Montoneros, va a trabajar con Montoneros. Estando con Montoneros, va a robar el cadáver de Aramburu en la, en la Recoleta. Después va a ir a, a la FAR, o, o previamente pasa por la Fuerza Armada Revolucionaria, bien marxista. Esa era eran gente cubanos directamente nos jodamos más cubanos hasta que lo detienen en febrero del 73 en la quinta Dixie con lo más pesado de los pesados ahí estaba por ejemplo el asesino del teniente general Juan Carlos Sánchez este che, estoy viejo me olvidé el nombre no, no, ¿por qué? Juan Carlos Sánchez este Iván sí eh, el nombre de guerra de Iván ¿Con quién estaba de novio? ¿Con quién estaba en pareja? Con una prima mía. Con tu prima, exactamente, lo iba a decir. Que tenés el documento manchado de sangre. Que que da la señal. Que está saliendo general, Bueno, estaban un hijo de Pacurondo, toda gente, en fin, de mierda. Pero se basó el El 25 de mayo... Lo liberan. Y él va a ser testigo en su exilio, esto es serio, de cuando Rodolfo Galimberti comenta en una reunión en la que él está en, en Holanda cómo habían asesinado al cura Mujica. Sí. ¿Eh? Sí. Dos veces lo cuenta. Así ah, no me digo. Muy bien. Escribo otro libro. Eh, y quiero hablar con la mujer de López Rega entonces la mujer de López Rega me cuenta que vive acá en Paraguay Pero me cuenta que, que José López Rega y, y Galimberti se encontraron de casualidad en Montré es un pueblito, un pueblito suizo ¿te gusta la música? Sí. el festival de jazz de Montré y el primer reproche que le hace lo a, a Galimba es: ¿Por qué mataron al cura Mujica? ¿Por qué mataron a Rucci? ¿Por qué mataron a Villar? Bueno, no sirve de nada la respuesta porque son todas falsas. A Galimba lo conocí. No hay justificación. No, no, ninguna. Pero me perdí por, porque. ¿O me no, fui? Pre, no, está, Ah, bueno, la que La la en un día, un día en mi casa, mientras estaba pensando este libro, imaginándomelo, vino su señora, que yo lo conocía de, de etapas anteriores, a Ana, y me dice, me dice, vos tenés que hablar con La Brania, ¿y quién es La Brania? Mi marido, decirle que venga allá, entonces vino a casa y me dijo sí, yo quiero hablar. Entonces le dije, era viernes, veniste el lunes, te pediste bien a las 11, te compramos compramos unos buenos sándwich de miga, de los dos escudos, <laughs> tomamos un alcohol y conversamos como dos argentinos, como estamos haciendo acá, las grandes verdades, porque acá si no se cuentan las grandes verdades, no sirve para nada esta conversación. Y ahí tiene ese reportaje, yo, yo tengo muchos reportajes grabados, muchos mucho reportajes grabados. Bueno, la Braña está. Los médicos de Perón están. Está todo. Todos, todos, todos. todos. Eh, y. Doctor Cosio. Y la Braña es el que va a inventar, además, los 30.000 desaparecidos. Bueno, a eso queríamos a llegar. Por eso son muy famosos, claro. Sí, sí. claro. No eh, lo puse eh, en el libro. Dicho por él actualmente en, en programas prime time de la televisión. Sí, sí abiertamente. Sí, prime time, prime time. Sí, en Inclusive él, él explica además el, el motivo de, de por qué la cifra, digamos... Bueno, pues si no, podían tener este, donaciones de, de entidades o de gobiernos extranjeros. Exactamente. Los holandeses les gusta comer el queso, lo hacen muy bien, todo muy lindo, se mata en la Argentina, pero ellos dan guita a organismos claro. que no corresponden. Exactamente. Eso lo viví. Yo estuve... Yo fui a reuniones de la Internacional Socialista, señores. ¿Ah, yo ¿sí? los conozco, yo morfé con ellos ahí. Y pensaba para mí adentro, estos saben lo que está pasando. No, no tiene una vez, en, una, en, una, en un desayuno, este, comí con un, un salvador, salvadoreño muy importante. Era un demócrata, pero se estaba acercando a la guerrilla porque no tenía, no tenía espacio. Y a la le dije: Vos sabés, estos tipos cuando lleguen al poder con el fusil, a vos te van a tirar por la ventana. Este, y lo mismo se lo dije en una reunión en Washington a, a, a la misma gente, porque trabajé en un lugar muy interesante, donde yo aprendí mucho, pero también estaba infectado. ¿Qué significa eso? Trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es muy divertido como lo hice pero había mucho técnico que vivía en Washington es muy lindo vivir en Washington y jugar al revolucionario en El Salvador en, claro. Contra, claro. en contra de Ronald Reagan claro. Facilísimo. ¿Eh? Claro, entonces este, me venían y, y me hablaban yo como yo hacía un diario un diario y estaba al tanto de la información de todo lo que ellos buscaban yo los ayudaba hasta que un día me llamaron para una reunión y ahí me llevaron al National Peace Building y a la salida dije lo mismo que le dije a, a, a los salvadoreños que me encontré en Lima, Perú, con la Lula Fonsi. En primera etapa de la Internacional. Bueno, uno ha caminado mucho. ¿Y qué opinás de que... Los ahí, locales... fue, perdón, ahí fue sí. cuando conocí a Lula. Yo, claro, conocí a... Esas, ¿eh? yo conocí a Lula en febrero del 82. Porque yo ya me estaba despidiendo de Washington para volver a la Argentina y un asesor de Kennedy me escribió carta que todavía guardo en mi archivo para que fuéramos a esa reunión porque había una foto de Ted Kennedy para, conmigo este, así que fui ahí me lo presentó a Lula que fue llevado por la cónsul brasileña en San Pablo sí. aprendamos los argentinos que años más tarde fue la embajadora de Estados Unidos en Brasil durante la presidencia de Lula, ah, ¿No? acá no. ellos no laburan al pedo. No falla, Simple matemáticas, como sí, decimos acá. Eh, ¿cuál es, cuál, que, ¿A qué se dedicaba Lula en, en el 82? No, Lula era un dirigente sindical, sí. este, metalúrgico, metalúrgico, sí, exacto. Que dice que perdió el dedo, supuestamente. <laughs> Lo, la, lo tiene el Tata en la, la, la casa. Sí. No, es un dirigente sindical, pero es el fundador del Foro de San Pablo. No, jodamos. No, no, no jodamos. no hay ningún no jodamos. Vamos al año 89. No hay 89. 89. Es el jefe máximo del foro. ¿Eh? Es el jefe máximo del Foro de San Pablo. No, el jefe máximo era Fidel. Ah, bueno, Fidel también está, está bien. Este estaba la casa y, y ponía la guita. Pero Fidel. Eh, en el 89. Lula es derrotado de nuevo, entonces se inventan el foro de San Pablo, que todavía sigue adelante. Sí. Y este sinvergüenza es presidente de Brasil todavía. Y, y insulta, y no solamente insulta, sino ténganos en cuenta que en esta campaña electoral vinieron agentes gente del exterior, financiados por un gobierno exterior, sí. para bancar la campaña del señor. Maza, Ediño, ¿eh? Ediño Silva, cuyos primeros pasos en la política las dio en la OCDE. Pero ¿qué pasó? Se fueron llenados a goles por, por los, los, sí, claro. los 500 gordos. Exacto. Era incomprensible <laughs> para el mundo que un ministro de Economía que tenía 170% de inflación anual al mismo tiempo quiera ser presidente. Los Bien. choborros en Nueva York ya estos tipos están en pelos. <laughs> en Argentina pueden esperar cualquier cosa. Pero cualquier se, crey cosa. se creyeron que la ganaban igual. ¿eh? Estaban convencidos. Yo no. No, digo ellos. ellos. Los, ah, sí, sí. Con la bueno, patria, sí. No, pero él, yo te diría que dos días antes ya, ya estaba forfait. Sí. Había que verle los ojos. ¿Pensás y... que, que se le fue la mano un poco con la campaña del miedo? La famosa campaña del miedo. Sí, la misma campaña del miedo que quieren instaurar ahora de otra manera. Sí. El miedo de Macri. El miedo, el, no, qué miedo más que el miedo a mi ley, ah, que bueno. van a privatizar YPF y van a privatizar Tato, los trenes. Gente, pero muchachos, pero ustedes es, están para eso. ¿eh? Esto no. Miren, el día que privatizaron, que sí. estatizaron los ferrocarriles, en el año 48, don Juan Domingo Perón, que fue una ganga, ¿no? Porque a fin de año nos sí. entregaban gratis. Claro. Y, y, y la Argentina no podía recuperar las 800 millones de, li, de libras que estaban en Londres pero esa, 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 esa famosa plaza de retiro se llenó de gente, pero no estuvo porque tuvo una me parece que tuvo una operación de apendicitis así que habló por radio perdón, Uf. Dan estabas preguntando vos. no, no, adelante eh, ya me olvidé de lo que te estaba diciendo Sí, eh, dígame una sí, pregunta. Sí. ¿Ustedes me van a regalar algo? ¿Una gorra de, de, de ¿Sabes lo, sí? la Fuerza de Cielo? que la tenemos? La sí, tenemos. Me la voy a llevar a tenemos? casa y voy a salir por el barrio. Esto es cine, muchachos. Es, eh, es eh, no puede esperar. Adelante. Lo pide el tata, lo tiene. ¿Ves este ves es amigo más, tata lo no, no, no. No, pero son inconseguibles. Gracias, hermano. Uf, no, son inconseguibles. Así que me la voy a poner un rato. No, hermano, le tengo el bolso. ¿Querés ver qué debe que tengo en el bolso? mira eh, uh, no saca, quiero saca ni el imaginarme que, que tiene... Eh, peso dudar. El, el, el dedo de Probablemente duda. una 9 milímetros. Es verdad. Probablemente no, no. Es, yo, te no. yo te dije que estoy achicando. <laughs> Miren, muchachos. Japón sufrió mucho. Dos bombas atómicas. Sí. Y en seis años, siete años, Gracias, se, entró, se entró a levantar. Es verdad. ¿Eh? Bueno. La prueba es esta. Yo... A ustedes les regalo, a ustedes después se dividen. Mercado so yo, Un homenaje, un homenaje a, a la batalla de Iwo Jima, que fue durísima. Y lo interesante es que este, 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 este frasquito tiene arena. De no Iwo, Iwo, Iwo Jima. Ah, no, ah, no, no. Mostrárselo un poco a los gordos para que vean. No, nada, para ir la, 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 o acercarlo. Déjame que lo acerco. Es un... No paramos de tener reliquias. Eh, ¿Vos querías reliquias? ¿La gente quería reliquias? Estamos... No paran de haber reliquias. Ahí estamos. El Tata, el tata trajo el bolso de las reliquias y sí. vas sacando de alguna una. Es infinito, viste. Es que mm -hmm. Próximamente me el... espero... Perdón, pero lo tengo no, que leer. ¿eh? La, la gran sorpresa te la voy a sacar. De Para el aquí. final. Oh. <ríe> Dos <laughs> grandes <laughs> <surprises>. sorpresas. Perfecto. Eh, esto, esto tiene... Un, un cartel que dice por el 70 aniversario eh, del desembarco en Iwo Jima 1945 esta es arena de la playa del desembarco certificado y, ¿eh? con no certificación no certificado de autenticidad porque quien me lo entregó quien me lo regaló y su nombre era un hombre de la intimidad de Vernon Walters bueno, Walter fue un tipo muy importante en la historia norteamericana, especialmente entre, y entre 1960 y, y 2000. Vino a despedirse a de la Argentina. Él, él, va a estar, él va a estar con Perón, él va a estar con Frondizi, con los milicos en el proceso. Él va a ser de las últimas personas extranjeras que va a ver a Perón. Yo te diría que va a ser allá por el mes de febrero, marzo del 74. Semanas antes del primero de mayo del 74. Él va a llegar en el avión presidencial, A6. el 6. En el 6 se lo esperaba un helicóptero que lo llevaron a Olivos. Tuvo tres horas a solas con Perón. No consigo ese memorándum. No lo consigo. Pues ya lo voy a encontrar. <laughs> pero en ese, en ese diálogo, Perón va a decir una cosa muy importante. Le dice a Bernard Walters, mire general, yo nunca maté a nadie. Pero estos me están obligando a que los mate porque si no ellos van a matar a la Argentina. Está hablando de Montoneros sí, claro. y del ERP. Y de FAR, bueno, FAR ya no existía. El 12 de octubre del 73 se habían fusionado, no existía FAR, en todo el mundo. Eso fue. Y Bernard Walters va a trabajar muy duro este, al lado de, de Frondizi. Va a ser el nexo entre Frondizi y Eisenhower. Cuando Eisenhower vino, claro yo estaba en la calle. Comiendo chelipanes acá? ¿Eh? Hay una gran foto que comían churipares. Era y Bariloche, y... un gol Y era nada menos que. Pero yo estaba con fiebre ese día. pero yo me levanté la cama y dije yo voy a. ver Yo no me puedo perder lo pasado adelante mío, al comandante de las fuerzas de aliadas. Así que fui. Pero después estuvo con otros, con otra gente, en fin. Pero a eso entramos después. Don Dan, ¿qué, me dicen, ¿qué otra me dicen acá en el chat, eh, Tata y, y llamo a los a los muchachos por ahí a, a opinar en el chat. A ver, hagan apuestas qué más tiene el Tata en el bolso. Me dicen que el arca de la alianza. Eh, no. <laughs> a tener. no, no. No. ¿Sabés lo que pasa, Dan, muchachos? Con so, yo so, so, un libro, sos coleccionista Tata de, de objetos so, históricos, ¿no? Sí, bueno, de fotos. Fotos. Pero cuando voy escribiendo libros, primero me caen archivos. Sí. Y después, por ejemplo... Escribí que un libro sobre el Gaspé, que era un acorazado alemán, el de la batalla de Montevideo. Claro. Por bueno, supuesto, que, entonces, que actualmente que, está hundido en el río de la sí, Plata. Bueno, yo tengo dos pedazos sí. de la cubierta del Gaspé. Eso es. Y tengo además eh, el, el regalo de una cruz de hierro que un tipo me, me trajo. Perdón, recordemos, te hago un pequeño paréntesis: la primera batalla marítima de la Segunda Guerra Mundial, que es. Sí. Una persecución épica por, por todo el Atlántico que sí. terminó ¿También? acá en, la, en el Río de la Plata. Claro. Sí. Con, con el capitán de avión Lansberg. No. Eh, sí. eh, Han, Hans Lansberg. La ahí, esta, ahí estamos. Ves, ¿Ves que, me puedo poner Era que Un, apla un aplauso ¿Sacan? para el Tata, muchachos. Este. Sí, pero ¿por qué vamos a el, tipo, el tipo lo hizo hundir al, al, al acorazado y después se suicida, ¿no? Está, sí. está enterrado acá en, en Chacarita. Este, no, en el, en el cementerio alemán. En el alemán. Ah, Con está. la cruz de hierro eh, sí. en ah, la cabeza. impunemente, está bien. No, 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 bueno. Argentina en ese momento era neutral. Claro, claro. claro. Sí. sí, sí, sí. Bueno, le voy a contar un cuento que a mí me tocó en la vida, por más que no había nacido todavía. El jueves 28 de. 28 de enero del año 43, el presidente de Brasil, que era Getúlio Vargas, Getulio. Eh, va a dejar a su hijo que se está muriendo de poliomielitis en Río porque no podía no, no, podía no ir a la reunión que tenía concretada. Iba a Natal. Natal está en el norte de Brasil y se va a encontrar con un hombre que sufría la parálisis infantil, que era el presidente Roosevelt. ¿Eh? Sí. Rubel viene de Casablanca de reunirse con, con Churchill y hace un largo viaje, rodeo para llegar a Brasil. Y ahí se van a encontrar, donde Brasil ya había declarado la guerra, pero en esa reunión se compromete a mandar tropas. Claro. Y Brasil va, y va a recibir, y se va a hacer en Brasil, la base aero-militar más importante de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde ahí ellos hacen un puente con el norte de África y van a derrocar al, al cardenal, al, al, cardenal iba a decir, al mariscal Rommel, sí. y preparar la operación Husky, que es la invasión de Italia, ¿eh? la el, panza blanda, de. el zorro del desierto, ¿no? El, eh, eh, el, el, el zorro Rommel. del desierto, ese acto, el zorro del desierto. En esa reunión eh, se llega a, a, a preguntar qué necesita Brasil. Y yo necesito la, la, la planta siderúrgica. Bueno, en cinco años usted la va a tener, ¿no, presidente? La necesito en tres. Así, así se negocia en tres. Así que, vuelta redonda, que la madre de la siderúrgica brasileña se hizo con el apoyo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Los pomos de, de entrífico eran de, de, de plomo. De, de, mientras los norteamericanos entregaban sus pomos para ser reciclados, al mismo tiempo lo invertían en Brasil. Nosotros nos quedamos afuera. Te estoy hablando 28 de enero del 43. Meses después, un 4 de junio de 1943, en Argentina hubo un, un golpe pro-nazi el gol el gol el gol go. o sea, todo mal y vamos a entrar vamos a declarar la guerra a Alemania en marzo del año 45 sí sí a nada sí, días, ya. días ya. Horas, Los rusos estaban a, a 15 cuadras <laughs> a 15 cuadras de <laughs> Berlín sí <laughs> sí cancillería sí. y perón dijo que antes de, de firmar la, la declaración de guerra se cortaba la mano Y entonces sale firmando con una sonrisa así entonces no me jodan los sindicalistas diciendo que mi ley está falseando cosas, porque el general también la falseó. Acá falsearon todos. Que tampoco se hace con el sentido de, de, del engaño. Lo que ocurre es que muchas veces lo que uno imagina o le han dicho que va a encontrar en el poder, cuando abre la caja no hay ni una lata de dulce de batata, no hay nada. Claro. Y la situación es más drástica y es más terrible de lo que mucha gente se imagina. Eso es lo que va a encontrar. Mirá, Menem, cuando se hizo cargo del poder el 8 de julio del 89, había 96 millones de dólares en el Banco Central. Un lujo. Acá hay 10 mil millones de dólares para abajo. Negativo, claro. Para abajo. ¿Entendés? Eso es lo que va a encontrar mi ley. Yo lo voté. Pero los que no lo votaron, tengan un mínimo de respeto, señores, por lo que, por lo que han dejado. Tal cual. Por lo que han dejado. ¿eh? Tal cual. Por lo que van a dejar. Claro. Sí, sí, sí. Todavía, todavía no se fueron. No, fue, no, fue. fue. no, no, tal no, nada, no se van el día de diciembre, porque creen que ya mi ley, ya, como dijo Massa, a sí, partir part ma de, no, part de mañana... No, ¿qué a partir de mañana, hermano? Acá hay un periodo presidencial. ¿eh? Eh, tata, quizás te voy a hacer una pregunta quizás muy amplia pero que te va seguramente mucho tiempo para hablar, ¿por qué fue Cuba? ¿Por, por qué titulaste tu libro Fue Cuba? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo, ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezó la guerrilla acá en Argentina? ¿Quiénes fueron los suturuncos? Yo tengo eh, genuinamente tengo dudas sobre eso, porque... Bueno, Fidel Realmente entró, no, eh, Fidel entró sí. en La Habana el 8 de enero del 59. Yo yo era un chico que estaba en una galería de la embajada en Lima, Perú, y escuché a mi padre en esos días decir: Esta, esta guerrilla está infiltrada por el comunismo. Y dije, ¿Qué Yo paré los ojos. Pero tenía a los 11 años, no, no, no lo ponéis en duda. Además, estaba hablando mi viejo. Sí, santas. santas. Sí, y sí. Eh, el trabajo de Rusia en Cuba es un, una preparación de muchos años para tomar el poder. La estupidez norteamericana, la estupidez norteamericana, porque muchos deben estar arrepintiendo de, con el tiempo de no haberlo dejado a Batista porque Batista ya se iba. Era un sargento que se hizo cargo del gobierno, había una dictadura, lo que quiera, sí. Pero los yanquis son partícipes de esto. Hay un libro muy bueno de que era embajador en, en Cuba, de, de Estados Unidos en Cuba en esos días, que se llama El Cuarto Piso. Pero no es el cuarto piso de su casa, es el cuarto piso del Departamento de Estado. Porque ahí estaban los tipos que decían que Fidel no era tan malo y que Estaban no era planeando, macista. claro. ¿Sí? Bueno. Llega al poder en el año 59. Yo los vi, porque el 25 de mayo del 60, ellos van a venir acá a, a desfilar, porque era la fiesta del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Yo era un, un niño, un cadete del Liceo Militar General San Martín, así que los vi con los años, después me, me informé que esos que venían a desfilar ya estaban repartiendo... Este, folletos y papeles. Bueno. De todas maneras, el Che Guevara ya estaba ahí. Sí. El Che Guevara era un hombre del, del Partido Comunista. Más comunista era Raúl. Raúl va a conocer a, a Leonov en el año 53. Leonov va a ser un tipo esencial en la relación entre la Unión Soviética y, y Cuba. Pero el 4 de enero de 1960, el Che Guevara en su oficina a las 11 de la noche puso sus botas arriba a la mesa y cinco boludos que, la, que lo escucharon. Ahí les enseñó cómo había que hacer la guerrilla en la Argentina. Uno era de ellos, es Osvaldo Bayer. Pueden no creerme, vayan a YouTube, busquen Osvaldo Bayer, Che Guevara. Ahí les va a contar. Estaba Sara Gallardo y la y la pareja de Rodolfo Walsh que se coló, uh -huh. la pe Lugones se coló y amó un día espantoso porque vos en Cuba no te colás así nomás, en Cuba vos no haces, eh, marchas en la 9 de julio, ah, de repente, me cago en el claro. gobierno, ¿sabés dónde vas a parar? Sí. vas a parar sí. uh, al diablo, no hay joda en Cuba, no, no, no a, a Benevoli, Beneveli, no sé cómo se llama. A Benevoli, sí. Beniboli. Beniboli. Beniboli lo mando en un Por avión bolero. y lo tiran para caer sobre Cuba. Quédate, hermano. A veces, Porque vos propugnás esto. Bueno, Tratá de ah, cortar una con... esquina. Al ¿no? otro que lo mando es al, al que la juega de curita y amigo de, de, de Francisco, de Grabois. Grabois sí. eh. <laughs> Andá a cortar, ¿no? Y, y bueno... ¿Y, y, qué, y qué, se, qué se dijo en esa reunión de los cinco boludos? Y, bueno, eh, el... eh, este idiota... Eh, eh, consideraba que la revolución había que hacerla como en Cuba. Ajá. Que suben 50, en la sierra de Córdoba, para peor. Suban <laughs> a la sierra, están 50, eh, ustedes 50, hacen práctica de tiro, supervivencia, bajan, toman un pueblito, claro, y después suben de nuevo, ya no suben 50, suben 200, 300. Un boludo tremendo. <laughs> este... Hasta que Waldo Valle le dijo, ¿sabe lo que pasa, comandante? Que ustedes se enfrentaron con, con fuerzas este, eh, muy condicionadas. En Cuba. En Cuba, claro. claro. En la Argentina son muy profesionales. Claro. ¿Sabes lo que dijo Che? Son mercenarios. Ah, sí, mercenarios, bueno, con eso, con los hijos de, eso, de, de esos tipos se iban a enfrentar con los mercenarios. Te digo por qué la revolución cubana, porque Perón se lo dijo una vez cagando a los pedos a un tipo en el 69 que dijo que había que hacer la revolución argentina y que había que pelear contra el ejército. Entonces Perón se flanqueó y le dijo no mire este eh, en Cuba se ganaba porque se compraba el general, claro. eran diez mil dólares. El Che Guevara en Santa Clara pagó, entonces se quedaron con el con el tren. No engañemos más. No me sí, digas. En, sí claro Enga... no engañen más muchachos casi Engañan. no hubo combates ahí en Cuba cuando fue en el... poco, poco no había nada <laughs> no no nada. La, la, es lo que dice el Tata está, está bueno, muy condicionado vos dirás por qué Checolovaquia yo fui a Praga fui con Carolina a Praga y entonces hacemos ese viaje en colectivo viste que te llevan por toda por toda Praga en realidad no tenía, no había pensado mucho. Me, me, quería conocer dónde lo habían asesinado a Heydrich. Eso es lo que me importaba. Ah. ¿Dónde, ah. ¿Dónde lo mataron, este hijo de público? Heydrich. Mm, el carnicero sí, de Praga. Sí, sí, sí. sí. Eh. Y entonces pasaba por. La, me dicen este es el archivo de, de, de Checoslovaquia. Uno más o menos sabía lo que los checoslovacos habían hecho con los cubanos. Entonces llamé a un amigo mío europeo y dije. Necesito el archivo de, de Praga, necesito los archivos. Los tipo, tipo muy poderoso. Bueno, me, se puso en, en contacto con otro que había estado en la Guerra Fría eh, y lo había conocido en la Guerra Fría, que ya no era más Guerra Fría, entonces se habían llevado ese pedacito de, del muro de Berlín, y me cayeron con 15.000. Con esos 15.000 fotos. En... vos que sos joven ¿cómo son esas fotos que vienen? discos eh, eh, lleno de fotos con el, eh, como si fuera el Pendra y ah, microfilms microfilms y entonces este estaba todo en checo oh, bueno. ah, entonces vamos acá hay que buscar y apareció este la querida Federica Federica es una una chico lovaca ¿Qué tradujo? Yo veía todas las fotos, si veía un hombre que yo conocía, tic, acá ya. Federica, acá, 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 acá. ¿Por qué? Porque en el año 62, cuando Cuba rompe relaciones con la Argentina, la inteligencia checa se hace cargo de la inteligencia y del espionaje en la Argentina para los cubanos. Entonces, este, una vez me encontré con un alto, alto jefe montonero. Le dije, che, te entré por la ventana. ¿Por qué? Porque te entré por Praga. Porque, bueno, los archivos no me los van a dar los cubanos. No la tenías bueno, no a esa, le dije. No, no esperaba, no, no este, y ahí sí, ahí comprobé perfectamente cómo se... Cómo, más o menos lo sabía, pero ahí tenía la constancia. Claro. De cuando los jefes guerrilleros pasaban por Praga. Eh, era muy simple, la operación se llamaba Manuel. ¿Qué ¿Cómo era la operación Manuel? Vos llegabas de contrabando a Praga, entregabas tu pasaporte verdadero, te daban una trucha cubana, te, te ponía arriba un avión, te ibas a La Habana, te entrenabas tres, seis meses volvías a Praga, te devolvían el, pas el, el pasaporte verdadero, vos entregabas el cubano y volvías a matar y a joder en la Argentina. Y ahí empezó todo. La, la gran gotera de la guerrilla es en el año 65. al Medina pasa en mayo del 65 con Ar Norma Ratito por Praga. Y van bueno. a Palestina también, ¿no? A no, entrenar. pero eso es otra etapa. Eso es la etapa de la contraofensiva. Cuando ellos 80, se van a educar. ¿eh? 80, 79, 80. Sí, 79, sí, van en 78. Hay un libro muy bueno de Larraqui, que a veces es imaginativo, Larraqui. Es progre, imaginativo, <laughs> pero yo lo aconsejo. Busquen a, a Larraqui. Porque él, eso lo sacó de, la, de tribunales. Él no consigue este, papeles. Es, no el, ¿Es el que contó el episodio famoso en este último tiempo de Patricia Bullrich en, en, no, en eh, eh, es el libro de Patricia Bullrich en el libro Susana. Claro. claro. Ahí estoy yo también. ¿Ah, sí? Claro, y me hace un, una gran entrevista. Porque el, el personaje central es Galimba. Claro, Exacto. Sí, sí. Yo era jefe de la CIDE, Galimba me quiere hablar. Entonces viene Patricia y me habla de, de Galimba. Al final. Voy una noche a un restaurante que ya no existe, que era la, la, posta, del can, la posta del Marisco, puer, puer, Puerto Marisco, ahí por la calle de María. No digas así, Dan, porque no existe más eso. eso Es muy viejo ese restaurante, no había nacido usted. Y ahí lo conocí, yo estaba en, con otra gente en una mesa me llegó una botella de champán francés. Y ese señor que está allá. Bueno, lo conocí, ya está. Listo. Ahora, Tata, una, te hago una pregunta, es una especulación que siempre tuve. ¿Qué pensás que hubiera pasado si no moría Perón y gobernaba los seis años constitucionales que, que había conseguido? ¿Qué pasaba con... Perdido despacio con o fuerte? Como quieran. Los mataba a todos. Uh. <laughs> Perón, Perón, Perón no habló de exterminar. De aniquilar. Habló de exterminar. Eso está en la carta a los oficiales del Regimiento de Azul del día 19 de enero el, del 74. Como ratas, se trata de ratas. Por eso le dice a Bernard Walters, los voy a tener que matar porque si no ellos van a matar a la Argentina. Había matado a muchos sindicalistas. Sí. Estos sindicalistas que putean hoy. Se putean y se olvidan de que Perón los cuidó, los defendió. Entonces silencio. Porque en estos 12, 14 años de, 16 años de quinerismo se callaron la boca, no hicieron nada. Y además se están mintiendo. Daer miente, daer miente, porque en estas horas en domicilios particulares de gente próxima a mi ley van a pedir disculpas y que quieren encontrarse, a ver cómo logran acordar. No vamos a hacer nombres porque además este, al gordo Dan no le gusta eso. Pero están yendo, muchachos, yo lo sé. Se están organizando, Sí, 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 yo lo sé. Bueno, eh... ¿pensás que... Pero al sí, principio tu, tu pregunta no era más larga, Dan. No, adelante, adelante. No, no. ¿La mía? Sí. No, no, que... Qué... No solo con pero no, no que... se hubiera liquidado todo. Pero se puso el, el, el uniforme de teniente general. Si había una cosa que ambicionaba era ponerse el uniforme del ejército argentino. Eh, por, por cuestiones... Perón, el 20 de junio del 73, en el avión que viajaba de Madrid a Buenos Aires, faltando unas pocas horas. Una señora de su máxima intimidad, que le hacían unos rabioles especiales que a él le gustaban. Se la sé que le dice, general, qué lindo verlo usted volviendo en el brazo del pueblo con el apoyo del pueblo. Sí, le dice, sí, sí, Cuca, dice. Vuelvo con el apoyo del pueblo, pero vengo con el apoyo de los Estados Unidos, vengo a combatir al comunismo, no vengo a dar un golpe, va a ser un. Mi gobierno va a ser un gobierno democrático, ¿me entendió? Qué increíble ese de Perón sí, 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 del 20 de, de junio no había bajado todavía en Ezeiza. Murió, murió pensando que lo habían querido matar en Ezeiza. Puedo decirlo en voz alta. Está, está en el libro de Pedro Cosio, los médicos que estaban con Perón en esas horas, en ese tiempo. Pero es no que decía el viejo? No es verdad, no es verdad que lo quisieron matar en el en masacre de Ezeiza. Claro, pero ¿Pero pensó eso? Se lo previno Solano Oliva. Ah. Había gente en los árboles. O sea, lo Yo tengo, matar el, plan, ahí, yo tengo el plan. Eso está en el escarmiento, ¿no? Yo lo leí. Sí, de pero, tu yo, libro. pero yo tengo el plan de, de leer de, de cómo iban a asesinar a Perón. No. Pero eso está en puerta de hierro. El problema fue que nunca plan, llegaron a nada. Un día a me y se vienen los tres a tomamos café y le doy los libros que faltan. Uno de pero, los grandes problemas estratégicos es que Montoneros nunca ocupó el, el, el escenario. Que estaba la guardia sindical ahí. Si no lo mataban. Eh, no sé si lo mataban, pero se complicaba un poquito más. Ellos tenían desesperación bueno, por llegar. El, no vamos tú, a, no, no, pero vamos acá, a acá hay hijos Perdón. de gente que estuvo ahí. Estuvo pará, sí, pará. Sí, sí. El, entre ellos tenés a un, uno. Al, al... Absolutamente, sí. Tu viejo sí. estuvo ahí, ¿no? Mi viejo estuvo ahí. Ah, estuvo ahí. Tu Yo tengo un gran ahí. amigo que estaba ahí. Estuvo. Emilio Berra. Un gran amigo. O se Murió. Pero. Lo tengo que decir, porque Emilio fue a pelear, puso el cuerpo. No era peronista, era del de nacionalismo. Eh, estaba ahí Yo me pasé esas horas al lado de un telex. Pues yo estaba en Washington. Claro. No, estaba de visita. Estaba de visita en Washington. Al, al embajador que se iba, le sobraba un pasaje y me llamó por teléfono y me dijo, vos como autista no, no te gustaría ir a, a conocer Washington. Y, Sí, voy corriendo. En realidad, eh, eh, bueno, siempre eh, siempre me he dedicado a atender la política. Tuve una discusión muy fea en Nueva York, porque yo sostenía que Perón iba a echar a los Montoneros, a la JP, porque no son peronistas, pero sería eh, falso si no les contara a ustedes que yo me dediqué a la música. Ah, mirá. Muchas horas, muchas, muchas noches en, en el village, se dio la suerte que el festival de Newport que se hacía se en Newport se hizo en Nueva York así que ahí vi lo más grande yo cuando yo le contaba a Papo, Papo yo lo vi a Maddy Waters uh, Maddy Waters era, era un personaje del blues y en fin, vi, vi mucha gente y mucha gente me firmó, yo junto a autógrafos ¿Ah, sí? tengo autógrafos muy interesante tengo los cuatro Beatles juntos, no, ¿Sí? no hay poca eso, eso es poca cosa los Rolling con tiempo. Brian Jones Opa. Este, sí, sí, sí. Los, otras reliquias. está hablando de otras Ahora, sí, otro el, nivel de reliquias. Ahora el Tata, el Tata llega a ir al precio de la historia no. y se hace en un festín, te digo, sí. ¿eh? No, pero te, tengo muchas cosas guardadas, ya no sé dónde poner. Tengo. Eh, tenía una pared de los sesenta, ¿cómo no iba a estar Casio Clay? Exactamente. Eh, ¿Cómo no iba a estar Rob Stewart? ¿Qué, qué tenés de, de Cassius Clay? La firma, la firma, el autógrafo, ah, la firma, sí. la firma, el autógrafo. Una, quizás de los, de los autógrafos más lindos que tengo es uno de Clapton. Oh. Más muy lindo, muy, muy lindo. En fin, él estaba en Europa y yo también. Así. Todos los autógrafos sacados por vos. O sea, ¿vos no, los pediste? La verdad, es, mira, muchos son para mí. Otros he comprado. Ah, porque okay. esa industria este, se desarrolló con los años. La primera vez que yo voy a Nashville... Compro mi primer autógrafo de Willie Nelson. Ay, sí. claro. Yo fui seis veces a Nashville. No es poco, ¿eh? no es poco. Claro. Seis veces a Nashville. La última vez, no sé qué dijo Carolina. Yo, cuando Carolina habla, yo no quiero escuchar, no sé lo que. Pero eh, fui al Teatro Máximo del Country Music eh, y agarraba una silla y la pusieron adelante de la fila 1. Oh. Seis veces a Nashville y a Memphis. Y a la casa de mi prelímpico. Me gusta la música. Y así que podía hablar con los músicos, le pedí si me podían cantar algo. ¿no? Claro, que era Ya está. Que era de tata, fuera Por eso en, en mis libros yo hablo de música. No solamente de la música americana, que me gusta mucho a mí, pero en el tema cubano es Felipe, mi hermano. Felipe sabía de música latina como nadie, como yo sé de country music. Como pocos en Argentina. Pero, este, decime ¿qué cantaba Rolando la serie, porque eh, estaban todos de fiesta el 31 de diciembre y Fidel Castro estaba a cuadras ahí. Claro. Y, y eso lo aprendí con Felipe. Y después vino a mi casa Celia Cruz. Vino a comer conmigo a casa. ¿Eh? Qué ella. bárbaro. Qué gustito de visitar ahí. ¿eh? Sí, sí, pero ella quería mucho a Menem. Sí, claro. No es por mí, es por Menem. Bueno, es yo, yo Celia la, la amaba, ¿no? Es más, yo si hay un tipo que me gusta es a mí es Oscar de León. Oscar de León es el gran cantante de música latina de Venezuela. Pero yo no los quiero distraer. No, 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 está bien, rock, Y después de rock vi, vi todo, ¿eh? ¿Qué viste de rock? Y yo vi y yo vi al más grande, el más, no, a él ah. no lo pude ver. Pero pude ver a Carl Perkins, me pasé oh, toda una noche con Carl Perkins, zapatos de gamuza azul hermano, no es poca cosa. Y lo vi a, a, a Ricky Nelson, toda la invasión británica, lo vi en, en el Madison Squad Garden, de, de Herman Hermes, Todo, toda esa cosa. Eh, y de Country vi lo mejor también. ¿sí? No, a él Elvis no lo llegué a ver. No, no era fácil. No era fácil. La ¿El country es lo que más te gusta? De, de, Absolutamente. De la música sí sí, 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 sí. Qué bárbaro. Dan, preguntaron lo, lo que Disparo, disparo nomás. Bueno, mira, eh, quería leer acá en, en la mesa estos dichos de, de, de Juan Domingo Perón. Hoy por hoy, nosotros acá en la misa decimos que Perón predijo a mi ley. Vos nos dirás si estás de acuerdo o no. Si podés, eh, Gaby, ponchámelo ahí en, en la pantalla. Si lo, lo ve el Tata, yo lo leo de acá. Esto se lo dijo eh, Perón a Benito Jambí en el año 1974. Vos. Yo te corrijo si. Me te... corregís. Claro, sí, sí, sí. Absolutamente. Sí, sí, esto, puede... esto es lo que dijo Perón. He insistido a la juventud en que el peronismo jamás debe perder su carácter revolucionario. Un día yo no estaré. Pero si nuestros sucesores políticos corrompieran el partido, el Estado y el movimiento para llevar a cabo sus mezquinos intereses en contra del pueblo, pues sería lógico que el pueblo se revele contra todos ellos, incluso contra nuestros símbolos, porque si nuestros símbolos pierden su carácter popular y revolucionario y pasan a representar algo arcaico y atrasado, seguramente vendrá otro movimiento de masas populares que, Enarbolando o no alguna de nuestras banderas, acabará con el justicialismo y creará algo nuevo. De suceder eso, solo le pido a Dios que lo que venga sea superador a mi legado y sea en bienestar del pueblo. Bueno, Perón habló. No hablaba mucho de economía, no era mi ley. No hablaba mucho de economía, porque lo importante para Perón era primero era la política. Es como Balbín. Sí. Después de la política, viene, que es el ser humano, viene la economía. Son concepciones. Sí. Pero Perón hizo, puso muchos signos de interrogatorio en el aire, incluso cuando iba a la CGT. Y se hablaba de la deuda externa, de las deudas que había que pagar y todo lo otro. Hay un libro de Mariano Causino, que es un muchacho que está cerca de del pro de cambio y que fue un gran embajador en, en Israel y en Costa Rica en Israel con Macri, un gran embajador ¿no? por ahí va a ser embajador de nuevo pues es un muchacho muy joven el Perón este, el Perón que no, que no leemos, algo así es sí. donde habla de, del Perón del 52 hay otro Perón en el 52 que es el Perón que se renueva y se, se aproxima a los Estados Unidos y es el es el hermano de um, Eisenhower que, que Eisenhower, vive en Argentina. Por el estándar oil, ¿no? Y ese Perón que va a volver después a, a la Argentina. Y es el Perón que tenía que haberse encontrado el 7 de diciembre del 73 con Nixon. Porque si alguien quería. Sí, era Nixon. Entonces, el Perón va a tener una gran aproximación con Estados Unidos. Se equivocan aquellos que dicen que, que Perón se tristeció con la muerte de Allende. Y todo es sanata. Al revés. Ah, al te vez. lo voy a mostrar. <laughs> Tal... uy, uy. Saca acá. Mira. A ver. Uf. Hubo... Eso dice secreto, ¿eh? Avisa sí, la mesa. Sí, sí. Hubo. Yo te voy a dejar y todo. Hubo varios días muy embromados para Perón, Ante alegría. Y... El domingo 23 de septiembre del 73 Perón gana, 62%. Digamos, 5 puntos más que mi ley. Muchachos, recuerden, 5 puntos más que mi ley. Señoras de dirigencia sindical, idiota de Clacampo, era 5 puntos tuvo mi ley menos que Perón, 5%. Ese día gana. Al día siguiente, al día siguiente, como presidente electo, manda a un enviado especial en secreto a Chile. Esta es, el, es un acta de la Junta Militar Chilena, es el acta número 8, donde en un momento dice, el este, punto 12, eh, donde, lo vamos a mostrar, donde está lo de Perón, donde... Un enviado especial de Perón viene a dar su apoyo y solidaridad. ¿eh? Acá están las firmas de Pinocho. <laughs> oh, oh, Alta reliquia. Eh. Eh. Momento iu, iu muchachos. Sí. Está para, para que, con el tema de todo lo que ¿Eh? poneme, poneme Requiem for the Dream de fondo. ¿Qué? Es no una, a, una a los pibes le, 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 una cortina de fondo para hacer más épico este momento, Tata. Bueno, por acá está. Eh... ¿Qué es lo que dice bueno, ese documento? Bueno, que, hay, que, que la Junta Militar en su acta número 8 hace constar que ese día un enviado de Perón va a dar su apoyo y solidaridad a Chile. Muchachos, le dejo una copia de regalo. Acá no. la dejo a todos. Esta, esta, esta me la llevo yo. Eh, te la llevamos. Ahí, ahí, ahí está citado lo Perón. Eh, estamos el 24. Sí, señor. El 25 de septiembre lo asesinan a Rucci y bueno sepan los muchachos de la dirigente sindical que como mataron a Rucci no se hagan los distraídos eso era Perón vos sabías que tenían que encontrarse con con Nixon Nixon estaba muy interesado te voy a decir por qué lo sabía, porque te leo a vos. <risa> <risa> Yo también lo sabía por eso. Bueno, no te estoy falseando. No, no, no. Se compró un avión. Ah, mira. Se compró un avión especial. Claro, porque el viejo le podía dar un, un patafú en cualquier momento. Eso una bacana, porque después, cuando él, él levanta vuelo de nuevo, se, eh, ya no va a poder viajar. Él quería ir a Naciones Unidas. Y además Nixon entra en el, water. el Watergate. Claro, claro. claro. ninguno de los dos pudo terminar el, el mandato. De no, 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 no. Ahora, eh, el viejo hubiera combatido... Eh, el viejo tenía el plan, topo. plan ¿Cómo, topo. ¿Cómo es? ¿Cuál era el plan Topo? El plan Topo, topo era un, un plan del Estado Mayor Conjunto. Era la coordinación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el terrorismo y la subversión. El plan Topo. Es de Perón. No, no iba joda. ahí. No, es verdad. Eh, además, este, no podés olvidarte las la directivas para combatir a, a la infiltración marxista en el movimiento. ¿Pensás que le coparon el movimiento después de la muerte? Y, 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 no, y los no le no estando él, chao. Después viene un vivo, sí. que es Kirchner, que viene con siete puntos, porque los 15 restantes se los pone Duvalde ¿Y quién era? así? era un tipo maligno. Lo primero que tenía que hacer era liquidarlo a... Eh, era liquidarlo a Dualde. Un mierda porque te llevo... Y, ni siquiera me dejaste un palco en el Colón la noche. No. Era, nada, nada. Bueno. Y él vio... Llegó a Buenos Aires. Ya tenía algunos tipos que le sobraban cosas en el oído. Él decía... Él empieza a rescatar con ella... Un pasado combativo que no tuvieron porque hicieron guita con los militares. Claro. Guita, hay fotos. Y, y entonces empiezan a, a carpetear, a ensobrar. Llegó la hora de Horacio Berbisque, hermano. Claro, sí. sí. Y si, hay un libro que se llama El Pacto, trata sobre eso. Y mucha gente de, de los medios. Claro. Pero no cualquier gente de los medios, los progres. Ex página 12. Página 12, se terminó de hablar de la corrupción en el Exactamente, gobierno. Exactamente, no hablaba más de los la corrupción. 30.000 desaparecidos. No hablaba más de corrupción, cuatro más. años de joda, afanaron como, como eh, éxtasis porque se abrazaba una caja de seguridad. Nosotros hemos tenido ese gobierno, hermano. Ese gobierno estuvo en Argentina, después vino ella. y Después vino otro. Cuando ella asumía, llegó un tipo de. de de Miami con una bolsa, con guita. ¿Entendés? Eso fue. Y con eso, con eso terminó mi ley. Sí, exactamente. Que no pudo. Porque de la rúa no pudo claro. y Macri tampoco. Yes. Con eso terminó mi ley. Es lo que esperamos de él. Exactamente. Te puedo, te puedo entender que, que te que no ande bien. El, el, los ferrocarriles. Que IPF cueste un poco menos. Pero no, no, no esto. No esto. En la televisión veía ayer sueldos de un millón de pesos de muchachos del Radio Nacional. Yo no gano eso ni loco, trabajo en Infobay. Es una vergüenza, un millón de pesos. Es una vergüenza. Por un par de horas encima. ¿Eh? Por un par de un par de eh, horas Y eh, algunos van. ni van, o sea, hay, ¿Alguno van, ni van. Ni hay un montón de empleados sí. ahí. Bueno, eso se termina Porque en definitiva ese millón de pesos Lo bancamos nosotros acá Bueno, eh, en las entrevistas de, que da Perón Previas una acá y otra en España Antes de, de, de venir a Argentina Él habla de, del empleado público Que no cumple sí. Ya tenía esa idea, digamos Él en realidad Eso lo va a decir el el 14 de junio del 73, a un gran amigo mío, le dice, yo, yo me encuentro bien, están diciendo que estoy enfermo, no, no es cierto. Ahora voy a volver, ¿eh? voy a volver al poder para terminar con ese gobierno de putos y aventureros. Ah, pues. Era el gobierno de Cámpora, ¿me entendiste? <laughs> putos y aventureros. Clarito, ¿eh? No lo he dicho yo, lo decía él, está en mis libros. Y a Cámpora cuando cayó ni lo atendió. La verdad escúchenlo señores desde la cámpora. Que claro. no, no, estudien. ¿Le ponen el nombre de la cámpora estudien. por algo? ¿no? ¿Nos ponemos un, un toque oscurantistas? Dale, sí, dale. A ver por qué. Creo que sabes lo que te voy a preguntar, igual. A de esto se habló ya acá, acá en la misa y vos, después, por supuesto, con toda tu categoría, nos, nos corregiste. Y queremos saber bien cómo fue la historia eh, del cadáver de Vita. Y el supuesto ritual eh, que hicieron cuando de, de la mano digamos de López Rega cuando le devuelven el cadáver de Evita a Perón en, en Puerta de Hierro. ¿Sabes cómo abrieron el, el, el Con la participación de Isabel. El feto se abrió con unas con un relatas. No sabían, y se lastimó la mano este, el señor que ahora te voy a mostrar. <laughs> no, bueno, trajo todo. No, trajo todo. Vos no, no, si querías No, no, no. ¿Querías factos? Mira. No, no, no. Pedir el, el bastón presidencial no, también. No. Es que hubo un momento, hubo un momento en que ese señor que se llamaba Jorge Daniel Paladino este, fue qué? el delegado de Perón. Y Perón le regala esta bandera oh, que tiene que... en su despacho. ¿Entendés, hermano? Aplausos, muchachos. <laughs> a mí, a mí, a mí, a mí son esos que son esos esas banderas que Exacto. vos tenés que poner eh, eh, en, con un mástil mirá esta media amarillenta no por, por el... está al revés está al revés sí, esa es la bandera que Perón le dio a Jorge Daniel Paladino y me vino a mí porque yo tengo el archivo de Paladino madera qué increíble. Sí, historia gordo no sí, sí, historia bueno. bueno entonces lo abrieron estaba maltrecho, todo, todo lo que ustedes saben. Fue testigo de eso Carlos Espadone, que vive. Yo tengo el, el descargo, el escrito de ese recuerdo de Espadone está en mi libro. Ya ni me acuerdo en qué libro. Ah, en la Trama de Madrid, me parece. Trama de Madrid. Vos lo que vos querés es, es, es que yo te cuente cómo la llevaron al segundo piso de la casa, exactamente donde Entendemos, había un cuarto padre. vacío. Eh, con un lugar donde ella reposaba, habían puesto unos pequeños parlantes, así que durante el día se escuchaba una música clásica, muy bajita, y. Y, y esto que te voy a contar lo contó Isabel, no, yo no lo conté. Sí. A Isabel la ponía muy próxima a Eva para que. para que. El espíritu de Eva, los efluidos de Eva, pudiera incorporarse a Isabel, que iba a venir a la Argentina. Porque a Isabel, eh, a Evita la devuelven en septiembre del 71. Isabel va a llegar a la Argentina definitivamente el 20 de junio del 73. Y estaba ahí, eh, arreglado en el cadáver, tenía la nariz rota, todo ese tipo de cosas. Habla de más. ¿Qué otra cosa? El general dice que se sintió conmovido, está en la trama de Madrid. Pero esa música estaba ahí. ¿Qué tan cerca? ¿Se, se, se acostó es lo que dicen? ¿O que, o que López Rega la hizo acostar? Yo no, yo no, no quiero ocupar a López Rega porque, ¿viste? No, 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 quiero hacer Bien en López Rega porque pero sí, estaba muy cerca de él, la acostaban cerca de él se ponía muy cerca de, de, del cadáver. Yo vi el cadáver. ¿Vos lo viste el cadáver? Sí. Porque ella, el cadáver va a llegar en noviembre del 74. El general ya había muerto. Y lo van a llevar a Olivos. Sí, exactamente. Y durante unos días Olivos estuvo abierto para quien quisiera ver eso. Eh, era un monumento tipo Bonaparte, de, Tipo Bonaparte. Porque tenías que mirar para abajo, en cierta manera inclinarte. Porque cuando uno va a, a los cifarios, si no me equivoco, eh, el efecto de, eh, de Napoleón está ahí y uno mira para abajo. Sí, así de que estaba, el levita estaba sea. abierto y el general no, estaba cerrado. El levita estaba abierto. El general tenía su gorra, y si no me equivoco, tenía su espada de teniente general. Pero el levita, así que yo pude verlo. De todas maneras, Pedro Ara, que fue su médico, era un gran amigo de mi, de mi abuelo que también era médico. Es, pero eso son cosas de familia. Yo vi eso. No me pregunten por las manos porque no sé. Ah, era la que venía. Lo, lo que, era que venía, la que venía sí. <laughs> lo que se venía. Nah, la pregunta yo es creo sí. que hubo ahí una cosa de tipo satánico, oscurantista. Oh. Y. Eh, y de logia ah la logia? De, logia de cosas que no se cumplieron dicen que fue coti cotinosil no, sí, no cotinosil sí, era ministro de interior cotinosil sí no te puede abrir una lata de sardina hermano no no ya no desmontado no no eso, eh, eso, eso, no, no, eso es no coti no es capaz de eso era la famosa miró, miró, no la famosa no no ahí hay, hay un trabajo profesional era. no no es coti no. Ah, y tata, ¿qué supone ¿Siguen existiendo? ¿Está era el tipo que impulsaba que había que dar guita por debajo de la mesa a Menem durante la campaña porque iba a ser más fácil este, la pelea entre Menem y Angelos que Ah bueno, como quisieron, quisieron y, hacer sí. con Millet y les salió mal sí, y, sí. Y, 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 y ahora te voy a decir lo que decía en la intimidad al pocho Angelos No me lo traigan a, a Menem que me va a romper el orto claro. Porque había sido compañeros en la facultad el Pocho sabía bien lo que era Menem lo eh, que generaba y lo que engendraba Menem a su alrededor no, no, no pero no, yo creo que ahí hubo hubo otras cosas Mirá. cosas no cumplidas Tata, ¿pensás que siguen existiendo y están en algún lado en las manos o las no tengo ni idea las destruyeron. no, no tengo ni idea ¿por qué le decían el brujo a López Rea? Bueno, aparte de esto, ¿no? No, porque practicaba la brujería, tenía, era vidente, este, escribía sobre esas cosas, tiene un libro, dos libros, este, estaba dentro de una secta, fue también de la Pedue, en fin, creía en esas cosas. Estamos tocando el, el vértice inferior del área. Le contaba a cualquiera que él mantenía al faraón. Que estuviera bien vivo y el bueno, farol era Perón, claro, ¿no? sí, sí, todo, sí. Todo. pero son es esas cosas que solamente Perón podía explicar. Y Balbín le, le pregunta por qué está este señor al lado suyo. Claro, pues, todos lo veían y. Le dice: El día que usted no se pueda levantar del vide, va a saber qué importante es un López Rega. <laughs> ah, <bueno. risa> <laughs> ¿Eh? Ya estaba, me quedó cl clarísimo. ¿Qué decir? Cuando vos tenés una un problema físico, de vejez, hay cosas que, que no podés hacer. Yo tengo cinta de, de Perón hablando con López Rega que le dice ¡Cállese López! Pues Perón grababa todo, ¿eh? entrabas a su casa y grababa todo, ¿eh? había un sistema de, de grabación. Igual que Galtieri en el 82, yo tengo la grabación. Pero no se las cuente a, a, a los muchachos de, de Twitter, porque si no me la van a pedir. Ay, Ay Dios. Bueno, ¿qué, ¿qué más quieren preguntar, muchachos? Sáquense sí, qué, todas qué, las qué, dudas. La, ¿qué, ¿eh? qué no, ese, no, nos, nos queda un rato. Nos queda un rato. Nos Tenemos 15 minutos. Dale, sí, ver, Marta, pues. yo, yo te quería preguntar algo más reciente. Eh, ¿Puede ser que te denunció Cristina alrededor de 2006, 2007? Sí, sí, fue un juicio que fue como dijo la jueza en el 2015, nulo desde su comienzo. Y por, y por qué, y, 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 qué te quiso Porque decía eso? que yo tenía, eh, pinchaba mails y, y vendía mails. Me ves vendiendo mails. <risa> <risa> nah, ya está. Muy perseguida, yo, eh, Cristina, con eso. Sí, no era tanto Cristina, eh. No, 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 no es tanto Cristina, es eh. Kirchner. Ah, ah, ok. ¿Eh? Bueno, cuando la crisis del campo este, Kinner mandó llamar a una diputada que dudaba de si votara a favor del gobierno. La, 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 la 125. 150, ¿no? 126. 125. 125. Y en un momento le dice: Che, votá por nosotros, tenemos todo. Lo tengo hasta el Tata Joffre adentro. No. Claro, estaban preparando lo que iba a pasar después. Ya está. Se van. Se van. Sí. Se, van. se van. se van. Se van, no vuelve más como el que quitaban el 25 de mayo del 73. Se van, se van. Tata y Nisman, tema Nisman, ¿tenés alguna teoría? ¿Tenés alguna teoría respaldada con evidencia? No, no tengo nada. nada. No. Yo estaba escribiendo Fue Cuba en esa época y a las seis y media de la mañana me estaba haciendo un café y escuchándolo a, a Patricia Burrich y a, la, y a la, su amiga Laura no sé cuánto, sí. que, Laura Alonso Rosa que presidió la, la cosa anticorrupción y, y estaban hablando de Nisman en tiempo pasado hasta que me... voy la despierto de mujer che, nos mataron a Nisman? nos mataron a Nisman Arroyo Salgado era la ex mujer claro. la que me va a jugar en la causa de hombre la ex mujer de de Nisman lo asesinaron es, es, bueno para irse la no a mi no hay, ninguna, no duda, hay ninguna, duda, no. ninguna duda yo tengo la teoría que fueron fueron de Irán o sea, obviamente con, 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 con invención Sí, no tengo gobierno. ninguna duda que la gente a esto, otra de eso. Como están en Venezuela. Claro. ¿eh? claro. Hoy el Caradura, a ver si no tengo acá... Ah, el Caradura de Maduro en estas horas habla de mi ley, que hay un proyecto colonial en la Argentina. <laughs> <que hay risa> sí, un lo escuchamos. Sí. Pero qué manga de hijo de puta. Mirá, <laughs> eh, eh, han convertido a Venezuela en una provincia. Sí, verdad. Una provincia de Cuba. Sí. Unos rasposos se quedaron con Venezuela, con la fortuna de Venezuela. Venezuela no es más un país, se lo digo a los venezolanos, es una colonia ultramarina de Cuba. Hay un libro buenísimo de María Huerlau de María que te cuenta cómo se apoderaron. Y este viene a hablar del de proyecto colonial, arrodillado colonialista americano. ¿Y vos qué hacés? ¿Vos lo hacés con los rusos, los iraníes, los chinos, toda la basura del mundo? ¿Venís a hablar de los argentinos un proyecto colonial? Maduro, Maduro es un forro sí. de los cubanos. Sí. Él no era el candidato. Cuando se está muriendo Chávez, se habla de un sucesor, claro. La Habana impuso a Maduro, que era colectivero, hermano. Que era fácil sí. de controlar absolutamente era de ellos había estado ya en... había de ellos había sus hijas son multimillonarias sí, sí, sí. todos manga de chorros han destrozado Venezuela pobre Venezuela era un país muy cercano a la Argentina porque fue muy cercano a la Argentina Ahora acaban de festejar la Navidad ya en, en octubre. Viste que sí, pues tanto. Yo creo que hay mucha merca ahí, ¿no? Sí, yo creo que ahí, viste. No, no, no es que venga. Con no viene de, del norte nuestro, no, 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 no la tiene ahí. La tiene ella. Ahí. Bueno, por, ahí, por algo hay, un, hay una, hay una una logia de los soles. El cartel de los soles. El cartel de los soles. Manga de hijo de puta. No, la Verdad, me da mucha pena, porque yo quiero mucho Venezuela. Es un eh, país de hermoso mi, mi, mi de con las la, la playas de las más lindas del mundo. Sí, sí no los sé, sí, Yo nunca me fui al mar en Venezuela. Iba por laburo a Caracas. Hay una gran conexión de, con Argentina de emigrantes de, de Europa que para, iban hasta Venezuela y venían hasta acá. O no se quedan sola. en Venezuela. Especialmente de Portugal. Exacto. Pues yo estuve en Portugal. Pero la, bajador, colonia, ¿no? la colonia portuguesa en Venezuela es más importante que en Argentina. Como embajador en Portugal. Sí. Sí, sí. Y había mucho. Mucho. ¿Conoces a, a.? Me quedó pendiente lo al principio. ¿A Benjamín Solari Parrovichini? No. ¿Sí que lo conozco en persona? No. Sí, en persona, Te No, no, no vive. No, pero lo, si tuviste, hace tiempo. tuviste la oportunidad de conocerlo, no, Sí, sea... sí, sí las cosas que decía. ¿Qué pensás de eso, Tata? De... Por ahí es. es... Hay algunos dibujos que son. Nos, sí, nosotros te... hicimos campaña con eso. No, bueno, se ganó eh. con eso, Tata. Literalmente, se acabó, literalmente. Se acabó. Y ¿Sí? hicimos mucho mucho alarde con los, con los dibujos. Era El medio, medio joda, pero al final no la, pues nos yo, la terminamos en creyendo uno de, En uno de mis libros hablo, de, hablo del hombre gris. Un hombre gris. Había habido en la Argentina muchos hombres grises, mediocres. Esperemos que este no. No, 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 no. No, no pero no está diciendo por eso. No, 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 no diciendo hombres. por eso. Creo que pobre de la rueda era un hombre gris. Ah, gris de... Pobre Viola, Teniente General Viola era un hombre sí. gris. Videla era un hombre gris. Hombres grises, muy mediocres, claro. muy primitivos. No los sé, he conocido, ¿no? No. Pero este tenía, por lo menos, era vidente. Ya. En la Argentina, en esos años de los 50, 60, había... Una gran vidente que se llamaba Hilda Colela, muy importante, que un día le dijo a mi padre que era embajador en Lima, que él iba a volver envuelto en la bandera argentina. Mi padre, que yo, que venía para la presidencia, volvió en un jonca claro. con la bandera argentina. Pero tienen videncias, es decir, no, no puedo, no. No, no voy a rechazar a, a, a Paravicini, pero no sé si se puede dar. Pero puede ser. Está bien. ¿Qué, ¿Qué dice Paravicini? El, el hombre humilde, le dice. ¿El hombre humilde? El hombre humilde que llegará después de la Bueno, temporada. él es un hombre humilde. Mi ley es un hombre humilde. Sí. Y, lo, y lo peor que tiene, pero ya va a ir cambiando, es que demasiado. demasiado eh, Dice mucha verdad. Y en política no hay que, no hay que decir tanta verdad. verdad. Es muy, es muy honesto y sincero. Sí, muy Exacto. honesto. Muy... Eh, Pero por había, por eso... Yo estuve muchos años en la cancillería, no entré ahí, pasé por ahí en el 69 y había un canciller que fue un gran amigo mío que decía que la diplomacia es el arte de administrar las palabras. Oh. Este, En el caso de, de Milet, es un tipo muy sincero. No administra no, las palabras, dice todo. Eh, bueno, sí, sí, no, no. Es muy sincero, sí, chao. Sí. A, a otra cosa. Sí. Y eso, eso es, me quedó. Me quedó. Eh, te tiro una. Mirá lo que decía Parroicini en el 68. Ahora después te muestro el, el dibujo. Pax escribe. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Acá en la misa nosotros determinamos que la tercera jornada fue el balotage la bueno, primera las la, no la paso no. generales y bueno uh -huh. este es el dibujo que sí, 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 con el que acompaña sí, la, sí, sí, a la a la psicografía bueno espero que se dé vamos a ver no, se dio va a subir no no darse se dio pero ¿Qué van a hacer ustedes el 10 de diciembre vamos van a ir a la Domingo, plaza a pase. plaza hay de que, mayo, ir, ¿no? hay que plaza ir plaza de mayo sí o sí yo estoy no, muy, yo voy a, lo, voy a, lo voy a pasar por la 9 de junio. Yo estoy luchando para traer a Sylvester Stallone a la. la ¿No ¿Es mejor? Eh, no. Por favor, Tata. ¿Por qué Stallone? Yo creo que eh, para nosotros y para todo este programa es, ¿Sí? es un gran inspirador. La, las películas de los 80, digamos, y, y todos los valores espirituales que, ah. que tienen y que muestran. Todo, todos rigan, ¿no? O sea. Eh, pues yo lo voy a asumir arriba. Nosotros eh, hemos, la verdad, ¿cómo se dice la palabra? No, no, sí me acuerdo bien la película. Hemos incorporado mucho toda esa sí. cultura, ¿no? Este, Sobre aparte el chico viendo películas, entonces. Aparte que el tipo es, eh, es muy amigo de Trump y ha ido a la Casa Blanca, se la juega políticamente para divertirme. Casi tato. vengo con una camiseta de Trump. Pero dije, no, Es hermano. un montón no, <laughs> Es demasiado. Muy fuerte, muy fuerte. Van a decir cualquier cosa. Yo tengo una camiseta de la campaña. El que viene es Roger Stone. Roger Stone fue jefe de campaña de Nixon, después fue asesor de campaña de Reagan, y después fue jefe de campaña junto con Bannon de Trump en 2016. Y pero, pero viene Trump también, ¿no? Se dice, yo creo que no. Va a él venir. quiere, pero tiene temas judiciales. No sé, y quizá los puede resolver y puede venir, pero bueno falta muy poquito tiempo ¿Sabés qué? Bueno, me van a permitir me parece que no tienen que venir porque es que está en la Casa Blanca de Biden. Y Biden. te gusta no, viene. no es otra cosa claro Biden no viene pero yo tengo que comenzar a caminar mi presidencia con ese tipo en la Casa Blanca exacto. un año y medio exacto que... exacto no yo no traería en fin no, así y es, me, es... me divierto mucho con Trump iba por Trump pero en este. política internacional a veces diplomacia sí sí y bueno hay que ser de administrar las palabras y los gestos no exactamente, exactamente. el que sí viene es eh, bolsonaro tanto padre como hijo eso sí que viene y qué cree que tiene? <laughs> <¿no? risa> qué hacemos con el comunista que está ahí <risa> <risa> que, es que, <laughs> que si venga lula, pero. <laughs> con lula Y bueno pues el presidente que está ahí sí pero no quiere venir no quiere venir y no para qué va a venir, no, ¿para qué va a venir? Hacer un papelón. Acá placa. hacemos hacerse mala sangre. Abrazarse a Ortega. No, que no venga, que no venga, es otra cosa. Es impresionante lo que conmueve el, el triunfo de Millet. No solamente en América Latina, lo que es en España. En Estados sí. Unidos. Holanda. Acaba de ganar un partido sí. muy muy próximo a Milei. Sí, el Milei holandés el, Millet, el, el, el famoso el holandés, holandés exactamente ¿Eh? sí. así que sí en todo el mundo digamos ha, ha habido un en Estados Unidos de, hay una locura por Milei, eh hay una locura de hecho ellos piden el endorsement de Miley a Trump ¿me sí. <laughs> entendés? bueno no pero te digo eso. es un fenómeno Ahora ...cuénteme... ¿qué, qué, qué, de dónde salió de las fuerzas del cielo eh, ¿Sí? te conté... también todo empezó medio en joda no eh, la Fuerza del Cielo es, es una cita bíblica de Macabeos 3.19, que te la voy a buscar porque... Eh, que básicamente dice, es, trata de, de un evento histórico, Juan, vos eh, corregime, le, eh, la guerra entre los Macabeos y los griegos Seleucidas. Sí, los, eh, sí la invasión. La invasión. Eh, donde ellos que creían en Dios dicen la victoria en la batalla no depende del número de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. Uh -huh. Y es algo que, que mi ley mismo empezó a utilizar cuando en 2021 él es electo diputado nacional junto con Victoria. Y les preguntaban, bueno, ¿ustedes cómo van a hacer para cambiar las realidad siendo que son dos votos, claro. son, son la minoría de las minorías, ¿no? No van a poder hacer nada, la, la voz que tienen es muy débil. Y, y Javier empezó a contestar eso citando a Macabeos 319. Y de ahí nosotros lo incorporamos, digamos, como parte de Es que la, la verdad es que nunca llegó en la historia de Argentina un fenómeno como no, no, el, el de no sé. Miley. Nunca. Tipo que hace dos años era, iba a los programas a discutir, a hacerse conocer, era panelista, que estuvo a punto de caminar electoralmente con, con este el, el Dolepa de la sí. provincia de Buenos Aires. Eh, Esper. Esper. Mala, mala palabra Después ¿no? se Muy fue bien. con Rodríguez Larreta. En fin. Sí, sí, el peor apostador de la historia. ¿eh? <laughs> sí, le decía. Y no va a Te en eso. Y aparte, de la, eh, siempre a mí me, me, lo que me llama del cielo, lo que me acercó viniendo del peronismo es eh, el movimiento de abajo hacia arriba que hay inorgánico pero que se aglutinó debajo de una figura que es Miley. y es, es sin plata, es es por Al corazón. Al corazón. Bueno, lo cierto es que con la victoria de, de Miley va a haber un cambio en la política argentina. El radicalismo no va a ser el mismo, ni el partido de Macri tampoco. La cuestión es, ustedes los muchachos, ¿qué van a hacer? Porque acá cuando en el año 46 de febrero del 46 ganó Perón, con el tiempo, al poco tiempo. Las dos grandes columnas que acompañaron a Perón en esa victoria se van a juntar en un partido que va a ser el partido peronista. Claro. Que es ahí cuando tienen los problemas con algunos sindicalistas. Pero, pero, este, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Me vas a poner nombre? ¿Me van a poner nombre? ¿Usted? Por ahora son un bloque, van a ser dos bloques en el Congreso que van a trabajar juntos. ¿Vos decís la libertad avanza y el PRO? No, no. La, la... Sí, por ahí puede ser que la libertad avanza, este, encabece un gran movimiento y que mucha gente de, de, de cambio ¿Vos se, se proponga. ¿Vos sí se va a estar el partido mileísta? Yo no, Bueno, un político piensa en esos términos. Claro. Él, él está pensando en ocho años y después vendrá otra cosa. Uh -huh. Pero ese, ese tercer periodo, tiene que ser el nombre de quién, de, claro. de algo. Nadie Exacto. nunca deja sucesores. Es impresionante. La no, historia, nadie. No, nadie, nadie, nadie puede dejar un buen sucesor. Los lo grandes figuras de la historia nunca pueden dejar sucesores. Es terrible. No sé por qué. Ni Roca dejó. No, no Roca, nada. Roca, no, Menem. Bueno, Perón dijo que era el pueblo. El, sucesor. el único que dejó un buen sucesor fue Julio César. Sí, pues te fuiste al carajo. Me sí, fui al carajo. Me dos mil años atrás. Es muy lejos atrás, pero sí, eso. Bueno. Muy lejos, sí. Es muy posible. Pero es la última vez que, que una gran figura dejó una figura incluso mejor después de él. Mm. Tata, ¿cuáles cuáles son, si te animás a hacer, un, un top tres de objetos históricos más valiosos que tenés en tu poder? ¿O, o cuáles son los que más vos más valoras? No, lo, yo lo que tengo son muchos documentos. Muchos documentos. Con eso... Hay, hecho las, los libros y tengo muchos documentos que todavía no salieron a la luz me preguntaban ayer si estaba pensando en otro libro pero otros libros son ocho horas por día sí. eh, durante este, cuánto tiempo volver a meterme eh? depende de, de, depende del tema puede estar, puede estar yo te puedo hacer un libro en seis, en seis meses en cuatro meses pero no quiero perderme de, de ver este panorama claro, claro. Eh, de, de esta manera Hice 15 libros, ah, sí. eh, eh, he estado muy perdido, Dan, he estado muy perdido, muy bien en casa, a cada claro. día le gusta, este, pero cuando yo estoy haciendo un libro es como si empezara a flotar. Te abstraes. Eh, estoy empezando en ese tiempo, claro. antes de empezar el libro me encierro musicalmente 48 horas con ese tiempo, con, con, con la música, tengo una colección de discos importantes. ¿no? Claro. Madre de mil. ¿Por qué no? A ver, muchachos, eh, ¿querés pedirte un tema para cerrar, Tata? Al, tu canción favorita. No no, 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 no la van a tener, así que ni de acá. Y la buscamos. Ponerte algo de Willie Nelson, profesor. A ver, Gaby. No, copyright, copyright. El copyright, dice. Ah, ah, copyright, Pónganlo ustedes, todas esas cosas porque. Ponele no, igual. Ponele igual, igual después la silenciamos en el, No te preocupes. Ponele igual. Este. Nuevamente en la calle, on the road again. On the road again. De bueno, ahora les voy a filmar a, 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 a Don Dan. Qué lujazo, loco. ¿eh? Qué lujo de programa. Qué lujazo, el Tata Joffre acá, hermano. Nunca creí que lo iba a conocer, te juro por Dios. Yo lo miraba de chiquito y ¿viste? no lo voy a conocer nunca. Ahí está, ah. Tata, está sonando en, está. en, los, en los auriculares. eran well, Tata. Un aplauso para el Tata, muchos otros más. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer. Por ser como son. No, por favor. Porque ustedes podrían estar en estos momentos pelotudeando en. En, en un boliche y sin embargo están acá laburando, ocupándose de la política, la política es el futuro, es el futuro del país y ustedes están interesando en eso. además interesándose en un candidato que, que en la primera elección en la cual ustedes intervienen histórico, es, histórico. es el presidente de la República. Sí, yo te lo no caigo. Los felicito. Nos juntamos entre Argentinos. Y olvidaré al señor Dan agarrándose <laughs> que estaba barbudo, ahora está, está pintado. A Carrera no si haciendo así, pero bueno, podía creer lo que yo estaba diciendo. No, 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 no. Yo les cuento esta intimidad, muchachos. El, el domingo estuvimos... El domingo yo lo conocí al Tata. Y en, en, en el canal de Breakpoint de Mariano Pérez, a quien le mandamos un gran saludo. Un gran su, abrazo. Sí. Es, es un gran amigo nuestro. Eh, y ya se hablaba, ya estaba en la atmósfera... Se hablaba de victoria ya. Y, y yo todavía no me quería terminar de ilusionar. Por miedo, viste, al, al baldazo de agua fría sí, después sí, sí, que, no, no, no. que después te la dan vuelta y, y, y es, es dolorosísimo, viste. Eh, hasta que llegó el Tata, llegó el Tata, subió las escaleras, le dije, Ey Tata, vení, vení, vení con nosotros. Y ahí, bueno, lo interceptamos al Tata, Mariano lo agarró con el micrófono, le preguntó, ¿y cómo, cómo viene la cosa, Tata? Javier Milei es el nuevo presidente de los argentinos, dijo el Tata. Que eran las seis 6, 6 ¿no? ¿Qué eran y yo... Me... era eran seis y cuarto. Seis y cuarto. Pero yo ya le había dejado un mensaje a Milei a las doce y treinta no, y no, 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 bien. En ese momento... un es... Cinco puntos arriba. Vas. En ese momento un escalofrío me recorrió toda la, la, la espina y dije y, o sea el, el Tata me dio la noticia a mí y dije ya está si lo dice el Tata ya tiene que ser así es así sí, sí, ya está ya está ya está muchachos yo los aplaudo a ustedes no, y les agradezco no, que me hayan invitado ya, ya se va ahora ojo o sea, que está el hijo del gallego Álvarez. no es joda con no es eso. joda viste no, no, no. Bueno, que, qué buena compañía tenemos no te Muchas molestamos más, tata. O sea, me pasó el tiempo muy rápido. Fue un placer, tata. Los, en, en unos meses lo, lo volvemos a encontrar. Ah, y analizamos a, al Milei que está Gobernando. dando su primer Sería, sería, sí, sería un placer, quieras, y placer y un honor. No, por de favor. corazón, tata. Muchas gracias, a ustedes. A mí no me queda más nada, ¿no? Sí, a ver. Fútbol, a ver. No, no. No, esa bandera dámela, porque esa sí, esa sí, esa bandera, esa bandera. Esa sí. Yo, yo. ¿Qué han pensado en todo momento que era para él? Ya no había bandera. Dame esa bandera, tanta le dijo, le pone la firma ya. Amigos, vamos a agradecer a la a la oficiante de este programa. Eh, muchas gracias para ZBL, eh, que es una empresa de asesoría legal en Estados Unidos. Si tenés o necesitas una sociedad, si tenés o necesitas un trust, si tenés o necesitas un contrato o querés que negocien algún contrato por vos, todo bajo ley norteamericana, ellos se ocupan. Así que gracias ZBL, gracias Tata. Estoy eternamente agradecido por este momento, estas dos horas que nos has regalado de por tu favor, tiempo por favor. y por toda la incidencia que ha tenido tu persona y tu figura y todo lo que has hecho a lo largo de, de todos tus años y toda tu vida para lo que hoy hemos conseguido muy amable muchas gracias a vos muchas gracias por la invitación de nuevo y un gran abrazo a todos los muchachos que están detrás de, muchachos recuerden que vamos a estar sorteando entonces a ver exacto vamos a estar sorteando por Twitter eh, el libro del Tata 1982 firmado no ¿No? ¿No te has sí, firmado? Tata. Lo tengo que firmar, sí, sí, sí. sí, falta, falta. Sí, te lo firmo. Y, y esto es tuyo, los dos. Muchísimas lo lo gracias, estimado Tata. Muchas gracias por el regalo, Tata. Eh, así que amigos, recuerden, bueno, eh, pueden ir a seguirme en Twitter si todavía no lo hacen. Veo que por ahí hay mucha gente de YouTube. Eh, mi cuenta es arroba gordodan-bajo. Así que ahí, por ahí, por ese medio vamos a estar eh, sorteando. Y no va a ser a dedo esta vez, no. No, no, siempre, siempre molestamos nosotros <laughs> con eso. Eh, así que vamos a estar sorteando el libro del Tata para los los oyentes de este queridísimo programa que tengo el gusto de hacer con todos ustedes a quien les agradezco también. Bueno, hermano. Nos vemos, nos vemos el martes. Gracias. No, por favor. Tata, un, un lujo tata. tenerte. No, ¿eh? por en casa se te sigue. A vos también. A vos también. Gracias, hermano. Yeah. Nos vemos el martes, amigos. Gracias. Un abrazo a todos. We can't take our hearts Cause the love, love we have Shines so in the dark It's just you and me It's just you, just you and me And I'm the -C, 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 C Mama woman Kuti Kuchi. We feel The Heaven We feel The Heaven 一起，一起感动了天地。感动了天际。